un beso. Te amo. Te amo. Mamá. Amo. Sabes que yo también, ¿no? ¿Qué pasa, niña? Te mando un mensaje a mi hija, tía. Ah, yo digo, espérate, digo, aquí hay algo que no me cuadra, ¿eh? Digo, qué raro. ¿Qué me querrá decir esta mujer? A ver, espera, que... Sila, ¿te puedes bajar, por favor, del sofá? Saben estos encima. Mírate. Está haciendo ahí un pressing catch contigo, ¿no? Sí, 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 tía. Me ha hecho una antes, tío. ¿Y eso? ¿Qué intentaba, pasa? Porque ha estado intentando morderme hasta... Bueno. ¡Jesús! En el móvil, ¿qué hago? ¿Me meto directamente a chat? Sí, correcto. Te metes en tu... directo, solamente... Te metes... Vale. Claro, te metes en tu Twitch y tal. Claro. Si tengo que poner aquí todo el móvil... Buah, de... que no, no, no merece la pena. Ya, tía. No merece la pena. ¿Estás loca? Tía, ¿tú la estás escuchando? Sí, la estoy escuchando. ¿Qué está haciendo? Tirándose encima de mí. Me está dando miedo tu hija. ¿Y que no se puede levantar? ¡Sí! ¡Hala! Madre mía. Llevo unos pelos, tía. ¿Y eso? ¿Por? Pues de estar durmiendo, levantarse. Ah, normal. Normal, ya te digo yo que sí. Al final, entonces... Bueno, por cierto, escucha, te he dejado el grupo abierto, ¿vale? Vale. Por si alguien quiere entrar a jugar o lo que sea, ¿vale? De lo que me habías comentado, vale, vale. Pues por lo menos para que se puedan meter. Por eso te sí, digo. Bueno, yo le he dicho... Yo le he dicho que íbamos a jugar nosotras ya. O sea, si dicen algo que se metan. Vale, si vale. No, pues nada. Vale, ok, sin problema. Si más que nada te lo digo por eso, porque como yo no sé quiénes son ni nada, por eso. En serio, tío, dame un segundo, porfa, que está llamando a mi madre. Vale. Va a ser nada. Vale, ¿eh? Vale. Un momento. Hombre, ¿qué pasa, Shadow? Muy buenas, otra vez de nuevo. ¿Qué tal? Bueno, os toca jugar un poquito a juegos de miedo para ponernos en tensión. Y estoy viendo a ver qué personajes han metido, que veo que han metido bastantes. Y de asesinos, a ver cuáles han metido. Este es el pistolero, este me mola. Bueno, se llama el arponero realmente, pero este me guapa, este me mola. Está muy guapo. Este me mola, este asesino. Ah, vale, ok. O sea que primero quieres terminar con uno para luego ponerte con otro, ¿no? Haces bien. Sí, porque si no es una verdadera locura, la verdad. ¿Y este? El espíritu. ¿What? Hostias. ¿Y este? Qué guapo, ¿no, chaval? Este me flipa. Hostia, este mola. Joder, qué gore. Ya, suele pasar. Sí, porque muchas veces vas picoteando de juegos y tal y al final es una verdadera locura. ¡Hostia, la cerda! ¡Qué guapo, chaval!
Oh, cómo mola. Qué guapo, de la peli de Saw. Ya. Me flipa un huevo y parte del otro. Buah, chaval. Qué bueno. Del de Saw. Qué grande. Qué película más buena. A mí me encantan las de Saw. ¡Coño! ¿Y este es el de Viernes 13? ¿Puede ser? No. Michael Myers, joder, que no me salía la palabra. ¿Este es el de Viernes 13? Ah, el de Halloween. Que, hostia, digo, me suena un huevo. Que además esas pelis son antiguas, ¿eh? Pues esas son del 80. Bueno, yo creo. Un poquito antes del 80, yo creo. No sé. Sé que son bastante antiguas. Eso, Je Jason Bourne. Sí, correcto. ¿Y este quién es? Este le vi el otro día, cuando estábamos jugando al este jueguecín. Digo, ¿quién coño es este asesino? Digo, no me suena. Joder, pues han metido un montón de personajes nuevos, ¿eh? Coño, el Demogorgon, ¿en serio? Hostia, qué bueno, chaval. Qué grande. Hostia, este mola también. Este me mola. Pasa que esto es de Paganini, claro. Sí, porque según lo que está leyendo un poco la sinopsis del personaje, hostia, el Scream. Sí, yo creo que tiene que ser algo de eso. Qué bueno, chaval, el de Scream. Qué brutalidad, cómo mola. Joder, es que este juego lo tenía súper aparcado. Hacía muchísimo que no lo jugaba y hostia, ahora tiene muy buena pinta. El payaso. Este me suena de que ha salido en alguna película. Lo que no recuerdo cuál era. Este me suena a un huevo. Que yo no sé por qué siempre tienen mala fama los payasos. Siempre lo ponen como que son terroríficos y tal. Y a mí es que no me dan miedo. ¿Y este? Trasfondo. Adiris. Esta que es de la época egipcia. Tiene pinta, sí. Parece como una especie como de momia. Está chula. Sí, tiene pinta de que es de la época egipcia. ¡Hostia! Es Pesadilla en Elm Street. Freddy Krueger, chaval. ¡Qué bueno! ¡Qué mítico! Hostia, es que todos estos no estaban antes. ¡Qué guapo! Hostia, este me flipa también. ¡Qué bueno, chaval! ¡Qué recuerdos! ¡Madre mía! Yo por mí los compraría todos. Y yo creo que ya, ¿no? ¿Y este? El Oni. Joder, qué susto me ha dado. Este tiene que ser de la mitología de la época feudal. Tiene pinta. Por el nombre. De la época feudal. Míralo, porque va con una katana. Correcto. Este yo creo que lo han sacado del juego de Ori. De Ori, no, de. Del Nioh, perdón. Sorry, ya estoy. No te preocupes. ¿Has visto los asesinos que han metido, Nina? Son No. brutalísimos. Tía, molan un montón. En la tienda No, del juego. no he visto nada. Ah, vale. Están brutales. O sea, pero brutales, brutales. ¿Estás en directo? Sí. Vale. ¿Por? No, no, porque yo ¿Me voy tenías ya. que comentar algo? Si No, no. no, 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 Vale, no, no. vale. Si no, me lo dices por WhatsApp. Sí. Joder. He dicho el orino. El Nioh sí. ¿Y este? ¿El barbas este? Deja el móvil, Sheila, deja el móvil. Pues escucha, cuando te pongas en directo siempre es más cómodo ponerte con el móvil, porque lo tienes al lado tuya y no tienes que estar encendiendo el ordenador, que luego al final es un coñazo. Ya, tía.
Es que claro, como yo tengo el portátil, es en plan, sácalo del cajón, saca el ratón, el cargador, porque claro, si el cargador, el portátil no enciende. Y todo el rato así, venga y venga. Así que es como paz. ¿Qué ganas tienes ya de tener tu ordenador? Pero pues ya te digo. Ya queda poco. Leila, di hola. Hola. No, también retransmito desde ordenador. Desde también, a ver, desde ordenador y dependiendo, porque hay veces que también lo hago desde la Switch, dependiendo de lo que juegue en cada caso. Lo que pasa últimamente es verdad que estoy streameando más en la Play y tal, pero hay veces que no, que hay veces que streameo también desde el ordenador. Entonces depende también cómo me dé. ¿Ese es tuyo o es el mío, Nina? Ha sonado como que ha recibido algo. Yo qué sé, tía, mía no es. Mía no es. Espérate. Callo, digo, joder. Digo, me está sonando la Play como que me ha llegado alguna notificación. Tía, que no se conecta. El que no se conecta. Ahora, cojón de mico. Ahora sí que sí, ya estamos en directo. Mira a ver cómo se te escucha, tía. Voy. Todavía no me saltas de que estés en directo, Nina. Ah, pero porque me acabo de meter. Claro, tiene unos segundos hasta que tal. Sí, no sé, yo es que he escuchado como que ha salido una notificación de la Play. ¿Ves? La acabo de volver a escuchar. Y no sé si era Pues mía un o era de micro de Nina. audio me está diciendo. Espera. Un momento, ¿eh? Un Sí. momento que vais a ver la esta. Me está diciendo el muchacho este que si nos invita al audio. ¿Quién es el muchacho este? El que se iba a meter anoche a jugar una partida y que me dijo, te iba a invitar a una partida ese, pero Pero ya escucha, será. ¿tú te ha mandado a ti la invitación de solicitud de amistad? Sí. Vale, pues mételo al audio, que se meta. Muy buena, Negan, ¿qué tal? Que se meta desde tu usuario en el grupo de audio, le tiene que aparecer. Tía, no, no te, no, no, nos, no te escucho, ni a ti, ni a mí, ni nada. Nada, Hervis, no te preocupes. Por cierto, muy buenas, ¿qué ¿De tal? qué? ¿En En el tu di mío? Sí, tía, a ver. ¿Me viene esto? ¿Por qué? Lo tengo De a la voz tope que el me estoy sonido, ¿eh? hablando. ¿De verdad? De verdad, No me ¿eh? digas eso. Pues me sale en la pantalla como que estás haciendo algo fuera ¿Sí? del juego y tal. No, pues no, no ¿Puede me ser? aparece. ¿Puede ser por no estar en el teléfono? O sea, por estar en el teléfono solo. No, 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 no. A ver. Ahora. Ojo. Vale, sí, ahora sí te escucho y se te oye Vale. bien. A ver, Se habla te... tú. Hola, 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 hola. Buah, se te escucha bajísimo. Voy a subirte. No sé, no se me escucha. Ni se me escucha. O sea, parece que estoy ahí metida en una caverna. Ay, que no Sí, quiero que se me oiga, no quiero que se me oiga. Me da vergüencita. mezcla de audio. Vale, ya, era por lo de la mezcla del audio. Ah, vale. Que lo tenías más al sonido del juego, a lo mejor. Sí, todo entero. Claro, por eso no se me escuchaba. Míralo a ver ahora, A porfa. ver, voy, Vale, espera. tengo que invitar, A ¿no? ver, a Ah, ver. perdón, Hola, hola, perdón. hola, 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 hola.
Hola, hola, hola. No me Charlando, oía. charlando. Hola, hola, hola. 1, 2, 3. Si no te subo más. ¿Qué, Nina? ¿Qué? Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Hola, ¿qué ¿Estáis tal? las dos en directo? Sí, estamos las Sí. dos en directo. Sí. Tía. No, pues no ¿Por se me qué? escucha, ¿eh? Nina. No se escucha. No. Un momento, Carlos, que tenemos aquí un problema técnico como siempre, tío. O sea, el Lo día que raro no es. nos pase nada. Exacta. Lo raro que estemos en directo y que no tengamos ningún problema no somos nosotras. Es una cosa fantástica, te lo digo yo. Sí. Joshus. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te hicieron ayer que querías denunciar? ¿Te ¿Quién, dejaron yo? sí, te dejaron bloqueada o algo de eso? ¿Qué coño me van a dejar bloqueada? Es que se puso un... ¿Se ve que se metieron en partida de esta que la haces tú? Sí, pero no se han quejado. Y claro, y la tía, la superviviente y el nota iban juntos Sí. y me estaban intentando trolear. O sea, en plan, me colgaba el notas y la otra me descolgaba y me escondí sin que el notas me viera y no sabía dónde estaba y la tía le señalaba dónde yo estaba. Y yo, sí, te vas a cagar. Y le El hice reporte. un reporte. Ay, ¿qué pasa, hija? ¿Qué pasa? ¿Que tenías algún problema ayer o qué? ¿Nina? Un momento. Eso que... Que te estaban ¿Seguirá? troleando en el juego, ¿no? Sí, o sea, se metieron dos y la superviviente, ¿vale? Le iba diciendo al asesino dónde estaba todo el mundo y todo eso. O sea, Sea... que juegan con ventaja, vamos, básicamente. Ya, pero Hombre. es que las cosas no se hacen así, vamos, no sé, un poco de lógica. Ya, Algo pero así irán haciendo eso. hay mucha gente que va sola, ¿sabes? Va sola y va buscando partida para coincidir con el asesino que es su amigo y entonces le va señalizando dónde están todos los supervivientes para matarlos a todos. Pero es que no tiene Básicamente, gracia sí. el juego así, tío. No, Sí, claro que sí. no, hombre. No tiene gracia, igual que los hackers, pero lo hacen por joder. Pero ya no sé si son niños ratasado o qué son, pero vamos, son gente que van a tocar las pelotas, Son niñas literalmente. ratas, te lo digo yo. ¿Se oye bien ya, Patri? Mira, a ver. Voy, espera, dame un segundo por fin. A ver, hola, 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 probando, 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 probando. 1, 2, 3. Respondo otra vez. ¿Cómo te llamas tú en Twitch? No, no me escucho, Nina. ¿Y quién me dices a mí? Sí. Rosquilla. De verdad es que tu nombre, se lo dije yo ayer a ella, tu nombre me sonaba de algo. Pues como no me De hayas haber. visto de moderadora en su canal, a lo mejor, porque ayer por la noche estaba en su canal y estaba de moderadora, por eso a lo mejor te suena a mi nick. Hombre, ¿qué pasa, Er? ¿Cómo estamos? Muy buenas. La R con mayúscula. Bueno, ay, ¿qué hago? No sé qué estoy haciendo. ¿Estáis Por eso. metidos vosotros ya juntos en el juego? Sí. Vale, pues me meto desde vuestro, desde el audio. Vale, ya tenéis iniciada sesión, ¿no? Vale, venga, pues me meto yo también. ¿Qué te pasa, Er? ¿Qué te pasa? Mal día. ¿Hoy llevas un mal día o qué? Hoy es sábado, no puedes tener un mal sábado, Er. Oye, por cierto, al final, ¿qué ha pasado con el evento del Fortnite? ¿Al final lo vais a hacer? ¿No lo vais a hacer? Ah, oh, mal día, bueno. Pero todo se pasa, no te preocupes. Todo es temporal. Vale. Vamos todos de supervivientes. Escucha, como no gané una en la vida, tío, o sea, es que me suicido. Ala, ala, que cuánta brutalidad. Tía, brutalidad, mis cojones, es que, tío, aún no he pasado por la puerta en ningún momento, tío. Siempre me han matado. Pero Eros, si me había comentado Hervis que era esta tarde. De hecho, Hervis me lo ha comentado en el otro stream que estaba haciendo y tal, me lo había comentado que era esta tarde, por eso no me cuadra.
Falta el asesino nada más, ¿no? Sí, pero Sí. solo para buscar. De todos modos, va un poquito Sí, lento tío. los server, ¿eh? Porque cómo se nota que está hasta arriba de gente. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Darsita, O corazón? eso, o es que hay poca gente. Yo diría que está petado. Yo también lo voto por ¿Sí? eso. Pues Sí. fíjate. Pues fíjate que a día de hoy todavía sigue este juego estando on fire, ¿eh? De hecho lo juega más gente, sobre todo en ordenador, más que en Play. En ordenador, muchísima gente. Sí, más que en Play. Pero no, no es cosplay. No. No, no, Ah, este qué no es putada. crossplay. ¿Has visto, Darsita? Si es que no hacen más que decirte cosas bonitas, ¿eh? Si es que tienes que pasarte más de vez en cuando por aquí para alegrarte la tarde. ¿Qué tal llevas el currele? Sí, lo que pasa que Shadow, ellos no juegan en Xbox, ¿vale? En este caso solamente es en Play. Por cierto, Hervis, me has engañado. Me habías dicho que era esta tarde y no era esta tarde. Me has troleado, que lo sepas. Pero Me has troleado, pero muy mucho. Pues nada, chicos, si nos vamos preparando unos bocatas, ¿qué tal? ¿Cómo os parece? pues a mí me vendría de puta madre, porque tengo un hambre que lo flipas. ¿Qué pasa? ¿No has comido o qué? Sí, tía, he comido, pero tampoco mucho y no he merendado. Y en PC, Shadow es donde más gente juega al Death. Ya te lo digo yo. Sobre todo en PC. Que además está súper barato. En PC no sé si estaba a 6 pavos o a 7 pavos. Una cosa ¿Qué así. le cuesta esto, chaval? Vaya, Y tira. por la noche el doble. Vale, Buah, anoche, corazón. anoche, Darsita. yo no sé si Luego tú hablamos. estuviste Un besito. viéndome a mí en directo, que tío, para entrar una partida, 40 minutos, 30 minutos, o sea, en 2 horas jugué 5 o 6 partidas, 7 como mucho, en dos Lo horas y típico. media, tío. Buah. Sí, ¿no? Encima tuve suerte. Por la noche, sí. Pues mira, siéntete afortunada, nina. Sí, ayer era mi día, tío. Ayer Estaba. fue mi día. Ayer tenías una flor, vamos, bien Sí, grande, ¿eh? pero flor, flor, Hay días y ¿eh? días. Y ayer fue tu día, tu gran día. Sí, es verdad. Cuídate, Darsita, que te sea leve en el currele. Luego hablamos, ¿vale? Un besito, corazón. Tío, es que quiero quitarme esta camiseta, pero es que todas las demás, al ser de tirantes, tío, no me molan. Coño que sí, que No así me vas con los gustan. sobaquillos al aire. Así te va Tipo, refrescando. Que hace pero calor hoy. olor corporal on fire, ¿sabes? Recuerda, resona, no te abandona. ¡Oh! ¡Ojo! ¿Vosotros creéis que de aquí a las 10 de la noche habremos jugado? Hombre, claro. Joder. Porque, madre mía. Hombre, a las 10 de la noche sí, pero más allá ya no sabemos. Vaya tela. Está tardando un huevo, ¿eh? Pero un huevo. Ya. Y parte del otro. Ja. Bueno, pero no te desesperes, no te No, desesperes, no, si que yo. ayer era peor. Ya. Ya me lo mete. Ahí está, vamos, vamos, vamos. Ahí está, ahí está. Y Venga, empieza a Nina. estar y Te siempre. echamos el asesino al lado y tú ahí la. No, Como el no, no, otro día. a mí no me jodáis, Ah, ¿sabes? hostia, es que lo del otro día fue brutalísimo. Hostia, tío. Pero es que, ¿sabes qué me pasó? Que yo escuchaba el corazón latiendo así súper fuerte y tal. Y miré para atrás para ver si estaba ahí. Cuando me di la vuelta lo tenía de frente. Yo. Pero es que el del otro día, no sé si fue anoche. Creo que fue ayer, tía. Anoche que cogí, tío, me suelto del asesino y con toda mi cara me pongo a su lado a hacer. Ay, coño, que no le daba listo, perdón. Me pongo a su lado, tío. A arreglar, a reparar la cosa esa, tío. Y Lo el de los nota se me motores. queda, sí, y se me queda mirando y empieza a hacer así con la cabeza como sí. ¿No habéis jugado contra el Hostia. Michael Myers? No. ¿Contra qué? Pues Michael Myers. Es brutal, ¿no? Le Ese he no, visto no, que. ese no escucháis el latido del corazón, ¿eh?
¿Y qué escuchas entonces cuando estás jugando? Nada, o sea, nada, 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 o Ah, o sea. sea que cuando te quieres dar cuenta está encima tuyo, ¿no? Exacto. Básicamente. ¡Hostias! Y suele acechar, que es que ¡Buf! si ves que se te queda mirando, a él Sí. se le está cargando una barra. Y cuando suena la musiquita, te he tirado un golpe. ¡Hostia, chaval! O sea, que ese es el mejor asesino, ¿no? Que puedes jugar con él. De los mejores. De hecho, lo han metido Y hace oye, poco porque ¿sabes? yo me he metido en la tienda y antes no estaba el Mike Myers. ¿Ese hace cuánto lo han metido? ¿Cuándo lo metieron, Mario? Ojo. Pero ese salió antes primero en PC, que luego lo han metido en la Play, ¿no? Bueno, espero, a ver qué asesino con este mapa. ¿Estamos todos juntos? Vale, Coño, lo ¿y está tengo un motor nadie aquí al lado? cerca. Chicos, no hagáis ruidos, tío, ¿eh? Venga, que ya voy yo a explotarlo, ¿vale? No, déjamelo a Joder, tío, mí. pa una vez Viene, que lo hago bien, viene, 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 tío. viene, viene. Que viene. El Oni. Hostia, el de Neo. Está aquí el ¡Pero por qué asesino de siempre me LOL! tienen que pillar a mí, joder, tío! ¡Vaya puta mierda! Espérate, que lo distraigo para vosotros, ya que estáis. ¡Salvarme la vida, por favor! Voy, 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 Nina, voy. ¡Salvadme! Pero Voy, voy, espera, voy. espera, espera, esconderos un poco porque se os está Sí, viendo, está por ¿sabes? aquí. Vale, te va a Vale, meter dentro voy de al la sótano, casa. voy al sótano, sí. Vale. Espérate, que forcejeo un poco y así os podéis, no sé, hacer algo. Vale. ¿Sale? ¿Se va ya? ¿Se va? Sí, lo veo, yo lo veo a través de las paredes. Vale, Nina. Estás por ahí abajo, Vale. ¿no? Vale, Abajo yo. ojo. Joder, ¿y dónde te mete por aquí? Toma, toma, Coño, toma, estoy aquí, estoy aquí. Esa. ¿cómo te has soltado? Pues dándole al ¿Te R1. ha cogido? ¿Te ha cogido? Sí. Vale, pues entonces. Hostia, ¿y ese Bueno, ruido? eso es ¿Qué es porque está con eso? la maza corriendo. O sea, que se ha chetado el colega, ¿no? Sí. Ah, vale, ya me quedo más tranquila. ¿Qué Vámonos a dices? reparar. Escucha, que me escondo en un armario, ¿eh? ¿Sí o qué? O sea, que directamente no te da tiempo ni Sí, ir a... ya te digo yo que sí, ¿eh? Por favor, Tamara, no estalles esto, ¿vale? Nina, no lo No te estalles. preocupes, ya lo estallo yo por ti. ¡Mierda! Lo he estallado, ¿eh? Lo he estallado, lo siento. Vale. Venga, no te preocupes, venga, venga, que esto ya está vendido. Motor listo. Ahí está, vamos. Vamos, chicos. Que tiene un tiempo, ¿no? Me imagino. Sí. Cuestión de segundos, ¿no? No llega ni al minuto. Unos 30 segundos. Ajá. Hola, Nina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, es que somos la. Yo me piro de aquí, tía, que tú estallas y yo estallo y esto ya es una masacre. Esto es una fiesta. Sí. Hostias. Bueno, de momento vamos bien. No viene. Ah, vale. Tío, ¿qué le estás haciendo? Sorry, sorry, sorry. Mea culpa. Mierda, pues os estáis acercando a mí. Aquí que me meto. Yo no, yo estoy aquí con un motor, Nina, que coste. Ha cogido a alguien. No, le está persiguiendo. Ah. Vamos, que esto está Aguas. más tenso. Termina el motor, voy Ojo. a rescatarlo. Vale. ¿Qué motor? Estoy ¿En el que aquí con estabas uno. tú? Nina, estoy aquí con un motor. En el que estabas tú, ¿no? Eh, Vale, voy bueno, para allá yo. ¿pero me has visto? ¿En qué Sí, motor estoy? Ah, he vale. estado antes contigo. Ah, verdad, sí, cierto. Hostia, pues lo tenemos cerquita, ¿eh? Lo tengo cerca yo. Vale, ya está, encendido, Nina. Joder, macho. Siguiente. Vale, vamos para el otro lado, nena. ¡Eh, viene, viene, viene! No ¿Por me dónde viene? jodas, Ya, ya le tía, no veo, me ya le veo. jodas, no. ¡Mierda! ¡Me piro, me piro, me piro, me piro! Por favor, no lo traigas para acá, no lo traigas para acá, Que no no, lo que no, traigas que no para te lo acá. estoy. ¡Dios! ¡Tensión! ¡Tensión! ¡Hostia! ¡Tensión!
Pero... ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡No! ¡Ah! ¡Al armario! ¡Al armario! ¡Ah! ¡Ay, por Dios! No, o sea, te preocupes, no me ha cogido. Está conmigo. ¿Eh? Está conmigo, ¿Sí? Buah, me ha colgado como los jamones ahora mismo. Sí. ¡Chacorro! Es que ya escucho el puto... El corazón. Thank you. No sé si es paranoia mía. Espérate, que el cabronazo se ha vuelto a tirar otra vez el este, ¿no? ¡Hostia, chaval! ¡Oh! ¡Viene a por mí! ¡Dios! Me acaba de reventar la cabeza. Sí, lo estoy intentando, pero es que mi personaje no corre más. ¡Ah! Estoy muy jodida. Por no decir que no vemos el ovare, chicos. Vale, muchas gracias, Adu. Que vaya bien. Ahora te está dando por todos lados, tío. Y encima sin vaselina, que duele más. Venga, hasta luego. Ay, si es que está muy cerca de mí para salir, tío. Ten cuidado que se te ponen los cuervos encima, vale. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Voy. Estoy colgada como un jamón serrano. ¿Tienes tu Mario? Hostia. Yo estoy arreglando un cosa de estos, ¿eh? Gracias. Lo seguro, ya verás. Ay, perdona, que me ibas a curar. ¿Ves? Mira, por cierto, me mola la skin que llevas de tu personaje. Está guapa. Está chula, ¿eh? Mira. Se ve. Está mola. Mola. ¿Puedo parar de estallar esto? ¡Oh, por fin! Venga, muchas thank yous. ¿Te lo quito yo un rato, Mario, o qué? Joder. No me jodas. Ya, vamos a ver. ¿Viene otra vez a por mí o qué? Adiós. ¿Otra vez? No. ¿El cabronazo este otra vez a por mí? No. No sé, ¿está por aquí cerca de donde estoy yo? No, ha cogido... ¿A quién ha cogido? A mí. Yo no sé dónde está, tío. Y me está dando una paranoia que lo flipa, ¿sabes? Porque no consigo arreglar esta mierda. O sea, no para de estallarme, ¿sabes? Ha sido ir a quitártelo y tirar la furia. ¡Joder, tío! ¿Por qué soy tan noob? ¡Que viene! 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 ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Ay! Voy. Ya voy. Vale, vámonos por aquí. Y esto está más denso que celebrar el día de... ¿Qué has dicho? ¡Que viene! ¡Que viene el cabronazi! Escucha, yo estoy en una hoguera, no vayas para las hogueras. ¡Aléjate de las hogueras! Hemos pasado de jugar al Dead by Daylight al... ¡Hostias, chaval! ¡Que me lo encuentro de frente! ¡Dios! ¡Ojo! ¿Dónde está? No sé, ella? Sufriendo en silencio con el cabronazi. Tío, yo voy de armario en armario, ¿sabes? Tiro porque me tocó. Hay que intentar, o sea, tío, porque me toca. Vale, acabo de... Ese ha sido buena. Vale, mira, voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a ponerme a reparar. ¿Qué le pasa, a mi personaje? Porque me salen unas auras rojas, vale, de sangre. Vamos, me estoy desangrando, vamos. ¿No? Esta es herida. Ah, qué simpático. Qué majo él. Muy bajo. ¡Hola, chaval! Zas en toda la boca. ¡Ay, por Dios! Se ha vuelto a chetar, ¿no? Me está dando miedo. Pues que hay que hacerlo súper rápido, ¿eh? No. ¡Me cago en la leche, jodía! Es que hay que hacerlo súper rápido esto, ¿eh? Es una cosa... Sí. Cuando te meten dentro del círculo... Sí, hay que hacerlo súper rápido. No es muy bueno, ¿no, Mario? Que no es muy bueno, ¿no?
¡Cansino! Venga, que estoy a punto de hacerlo, ¿eh? Chicos, vamos, que va a ser mi primera reparación sola. No tienes otro motor, ¿eh? Donde rushear, ¿eh, Mario? ¡Ay, ay, 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 ay! No. Toma, 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 oh, toma, toma. Vale, otro motor que se ha encendido, ¿no? Sí, faltan dos. Vale, falta este. Venga, otro. Pues con unos chavales que siguen a Nina en su canal. Hervis. Que dice Nigen que si se puede meter en el chat de audio, Nina. Vale. Pero va a jugar. ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Tío, es que como no sé dónde está y me estoy poniendo muy nerviosa. ¿Cuál falta? Uf. Ya, estoy reparando yo. Vale, estoy reparando yo. Acabo de ver que va por alguien, no sé quién. Hostias, se me han encogido las entrañas. Dios mío, de mi vida y de mi corazón, ¿cómo me he librado de eso, chaval? Ha pasado por mi lado y yo ahí escondidilla, ¿sabes? Uf. Sí, está abierto el S. Está abierto, está abierto. Vale, otro. Vale, está, queda uno, ¿no? Ah, ya no, está. Pero Mario, ¿tú mueres? ¿Está la puerta abierta? Voy a abrirla. Sí, hay que abrirla, Nina. ¿Quién ha muerto o quién sigue colgado? Vení aquí a vuestra izquierda. Que voy. Sí, lo que pasa es que va a venir el cabronazi en cero coma. Venga, tírale. ¿Qué hay que hacer aquí? Abrir. Cuando se abra. Vamos, vamos, ábrete, por Dios. Por Dios. Viene, que viene. ¡Ay, no hace, Sofía! ¿Por qué haces esas cosas? ¡No me asustes así! ¡No, tío! ¡No! Dios, maldita sea. Forcejeo. Madre mía, chaval. Qué tensión. Ya, es que como me asustar de esa manera, es que siempre vienen a por mí, tío. Es que nunca me pasaré una. Hola, dona. Madre mía, qué tensión. Sí, puedes. Joder, qué tensión, chaval. Madre mía. Es que ha sido en un momento ahí en plan de he visto que estaba contigo, Nina, y he dicho. Eso es una pro, dice. Por cierto, dona, muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Bienvenida a la familia peludita. Madre mía, qué tensión, joder, ¿eh? Esto, vamos. Tío, pero estáis viendo lo que me pasa a mí. Ahora me estoy diciendo, me decís exagerada cuando diga que cuando gane una tal, venga, pues ya está. Pero has visto, al final hemos ganado, ¿eh? O sea que ojo. Tío, no puede ser. ¿Por qué? Tío, es que siempre vienen al final a por mí, tío. No, hombre. Nina, también nos han venido por nosotros. Sí, tal cual. Ha pegado el golpe y estábamos los tres juntos. Todos le podía haber dado a cualquiera. Incluso con ese golpe nos podía haber tirado los tres, ¿eh? O sea, que soy una desgracia de la vida. Sí, 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 porque además es que se ha quedado ahí solo, ¿eh? Tela. Ya te digo yo que ese golpe nos podía haber tirado los tres. Mira, a mí. Te digo. Es que no puede ser. Sí, no, ya. Mira, te lo escribo, ¿vale? Ahí lo llevas. Bueno, si quieres saltar la información, que creo que no salta. ¿Por qué no salta? Oye, pero escucha, Roski. Espera, dime. ¿Nigen tiene el juego? No sé si seguirá por aquí. Porque ¿Nigen? Si tiene el juego y quiere entrar ya en plan tenemos no, que nos podemos rotar el asesino. Vale, gracias, Hervis. Es que no salta el comando. ¿Y por qué no salta? ¿Qué me pongo? ¿Cómo que ponte cosas? ¿Qué me tengo que poner? A ver. Sí, no sé, qué raro que no suelte el comando. Pues lo tengo puesto para que salte cuando meto la info de ella. Ah, mira, ¿puedo cambiarme el superviviente? Sí. De todos modos, yo no sé qué le pasa. ¿Estáis empezando a jugar? Sí. Yo os recomiendo... No, yo no. La Claudette. Yo ya tengo nivel 16.
Entonces... La clave más que nada porque tiene autocuración y os podéis curar solas. No la tengo. Sí, no, sí, es la negrita. Que no sí, la esa, tengo. Esa es la que viene gratuita, esa es la que no tienes que pagar por ello. ¿Cómo se sube? Ah, vale. Venga, hasta luego. Sí, el Jervis, el comando de Nina sí lo tengo, ¿eh? Ah, vale. Muchas gracias, Ser. Muchas gracias. Nina, te acaba esto? De dar amorcito Herbled, ¿vale? Vale. Un momento, ¿eh? Un segundo. Lo miro ya. Te acaba de dar follow. Vale, ¿qué, chicos, ¿qué cojo? Autocuración. Mierda, no sé lo que he hecho, ¿vale? Joder. Ah, vale, ya lo tengo puesto aquí todo. Ah, no. Vale, ya está. Vale. Red de sangre. Nivel 1. Continuar. Vale, ¿y aquí qué hago? ¿Eso no tengo que tocar nada? En equipamiento. Solo te dejará ponerte una habilidad, ¿no? Sí. Ponte autocuración. Ya, es lo que he hecho. Y eso es como lo de los motores. Tú, cuando tú te escondes, le das al R1, vale, y la está. Chica empezará a curarse. Y de vez en cuando te saldrá la prueba de habilidad para que te cures bien. Ah, ok, vale. Gracias, Ari Blade, por pasarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el día? Vale, pero ¿por qué me hacen una exclamación esto en el red de sangre este, tío? Porque tienes para desbloquear, o sea, te metes ahí y vas comprando cosas. Sí, para subir de nivel. Vale. ¿Y por qué no lo puedo comprar? ¿Cuánta sangre tienes arriba? ¿Cuánta sangre tienes arriba? Arriba 103, de tu nombre. 134.029. Joder. Pues vas manteniendo. ¿No te salen cosas marrones, amarillas y todo eso? ¿En red de sangre? Sí. Pues le vas dando a la X, la mantienes pulsada y lo vas comprando. Ah, vale, manteniendo pulsada la X. Y así vas subiendo el nivel del personaje. No se compra. ¿Cómo que no? Te tiene, mira a ver si te aparece cuando le dejas pulsada la X, como que ya tienes esa, ver, esa habilidad equipada. Me estoy metiendo en tu. Vale, sí. En tu directo. Vale, Jervis. A ver, mantén la X. Aquí encima de este, ¿no? Encima del marrón. ¿Este, no? No, ese no. Es que ese tienes que conseguir el de antes para llegar a ese. Ah, vale, este. Claro, ah, amigo, vale. Es como vale, un árbol. ¿Ves? Vale, creía que ya estaba desbloqueado. Ojo. Ojo. Nivel 2 y ahora, claro, pues ahora vas a llegar al nivel 5. Sí, Jervis, claro. Cuando desbloques todo y entonces puedes ponerte sí. otra habilidad. Pero empieza la partida y no te deja. Creo vale, que no te da tiempo. Nada, no pasa nada. Nada. Eso tienes que ir pero subiendo me voy así. A gastar las perrillas. Hombre, los ahorrillos, Tomber, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya, bestia. Los ahorrillos. Qué bueno, por favor. Tía, pues ¿te quieres creer que meto tu comando y no salta? Mañana tengo que mirar más tranquilamente, no sé por qué. Puedes seguir subiendo la red de sangre, ¿eh? Ya me da cuenta, voy a ello. Si le da el asesino listo, ya no te da tiempo. Bueno. No, lo que me dé tiempo. Vea. Nivel 3. Empieza la partida, chicos. Ya no da tiempo. Ahí, a medias, tío. Buenas, panda. Hola, muchacha de la risa contagiosa. ¿Qué tal, panda? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, panda? ¿Cuánto tiempo sin pasarte por estos lares? Que nos tienes aquí muy abandonados, ¿eh? Muy abandonada. ¿Cómo se nota que te ha tocado la lotería? Di que no, que anoche estuvo aquí conmigo, ¿eh? Ah, sí, ¿estuvo panda o qué? Hombre. Ah, eso está bien. ¿El qué está, Jervis? ¿Cómo? Hombre, pues esta no ha tardado mucho, ¿eh? La partida. No te entiendo, Jervis. ¿A qué te refieres? Ha tardado mucho menos que el anterior estaba tardando un huevo y parte del otro. Sí. Pues a mí ayer me tardaban el doble, chaval. Por la noche tarda mucho más. Sí. Y es por falta de gente que no juega tanta gente. Es una pena, ¿eh? Porque está muy guapo el juego. Pero en la Play y en PC está más lleno.
Voy A a ver. mirarla en el mapa. Uf, no me gusta. Dentro del edificio. Vamos Ugh. a No me gustan reparar nada. este. Los que están dentro son una Vale, mierda. a ver. ¿A quién tenemos de asesino? No lo sé. Que viene. Que viene. Y creo que estoy yendo hacia Y el él. de la motosierra. Hostias. Dios, mira, eso me pone muy nervioso. Y viene además. Ah, vale. Está con no sé con quién. Con Mario. Me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar seguro, chaval. Joder, Un de todos modos momento, hemos chicos. aparecido aquí. Ahora os leo. Hemos aparecido aquí, teníamos el motor al lado, ¿eh? Joder. Hemos tenido una suerte acojonante. Vale, este ya lo hemos terminado. Vale, yo estoy con uno, ¿eh? Venga, Yo estoy va. con uno. Ok. No me lo creo, tío, lo que estoy haciendo. No me lo creo, tío. No me lo ¿Por? estallan ni una vez y ha salido tres veces lo de ¿Por? la aguja. ¿GG? Ya está. GG, Ya está, niña. ¿para qué lo digo, GG. tío? Porque te has acabado ¿Para de qué lo explotar, ¿a digo? que Va sí? a venir. Va a venir, ¿verdad? Sí. Vale, Me vale. parece bueno, ¿no, Mario? ¿Cuánto tiempo lleváis jugando a este, aldea, chicos? Mes. Un Ah. mes, el años. Hostias, 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 hostias. Joder, tío. No, viene a por mí, no te Que preocupes. viene. ¡Ah! 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 ¡Ay, me pegaste! ¡Qué miedo! ¡No! ¡Deja la motosierra! ¡Deja la motosierra! A mí el que me pone muy nerviosa es el. ¡Tío! Es el. El que va cantando la nana. Ah, la Teranina. cazadora. Cuidado que viene, ¿eh? Sí, a mí seguro, vamos. Míralo, claro que me ha visto. Pues me piro, ¿sabes? Ahí te dejo con Sí. él. ¡Tío! No. Al fin. Sí, viene, 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 viene por mí. ¡Suéltame, cabrón! Con cara de conejo. Cuidado, que está por aquí rondando todo el rato. Y ahora va por Nina también. Cuidado que va por Nina. Que la va a colgar. Ah, vale, pero se va para otro lado. Thank you. Vale, a ver, Nina, ¿dónde te...? ¿Qué ha Sí. pasado? Pero a mí me va la ma a mí, o sea. Hostia, ya me ha visto. Ya me ha visto, ya me ha visto, ya me ha visto. Ya me ha visto. Cabrón. Que viene. Como la gente. Tía, Viene a tía, por no lo mí. traigas para acá, Que ¿eh? no, que no. Pero que si me estoy alejando con él. Si es que me está persiguiendo todo Vale, el vale, rato. vale, 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 Si el vale. cabronazo este viene Venga, a por mí. me curo, voy a poner. O sea, ya me he curado. ¡Socorro! Estoy ¿Dónde me estoy poniéndome. metiendo? Me estoy metiendo en la boca del lobo. ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Ay! Se lo he puesto a huevo. ¡Dios mío! ¡Qué puñeta más gorda acabo de hacer! ¡Qué gilipollas! De verdad. ¡Socorro! Que la rubia muere la primera. Bueno, tío, repara primero, luego te curas, ¿sabes, guapa? Nah. ¡Hala! Ya va a Te ha venir. pasado el PC, eso está bien, eso Ya lo está tengo bien. yo. Vale, me estoy curando un poco, ¿vale? ¡Qué manqueada más gorda ¡Que acabo de viene! hacer! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Gracias! ¡Que viene! ¿Dónde está el botiquín? No lo veo. Ah, vale, ok. Digo, joder, no digo, no lo veo. Y me voy a curar porque ando como No puede que. ser, tío. ¿Por qué no me deja curarme? No ¿Por qué no me tira entiendo. el palet, tío? Va a venir, va a venir, va a venir a por Claro, no, mí, tío. está. Ah, te lo digo yo, ¿dónde va? Sí, pero estáis al lado Va mío. a la que se está curando. A por mí. Pues esa soy yo, ¿sabes? ¡Que viene! Hostia, ¡Que que viene y ya viene! te digo que si sí viene. ¡Me cago! ¡Qué Hostia. susto me ha dado, tío! ¡Joder, casi tiro el mando! ¡Buenas! Buenas. ¿Qué tal, Nigen? Hostias. ¿Qué pasa, Nina? La que acabo de liar. Nigen, ¿tú tienes el juego? No. ¡Mierda! ¿En Pero serio, tío? en serio, ¿Ya, tía. ya te había colgado dos veces? ¿Tres veces? Ya, tres veces, sí. Me tenía fichado, tío. Está por aquí, está por aquí. Joder, Nigen, tío, ¡No! lo podrías Me haber cago en la tenido. leche.
Ya, lo sé. ¿Qué Mira, pasa, cuenta panda? tú. ¿Qué tal? ¿Y eso? ¿Qué te pasa, panda? A ver, ¿qué te ocurre? No creo, no creo. Mira que lo pongo en duda. Venga, hasta luego, nos vemos en los bares. El panda se ha ido para allá porque mi voz le está baneando todo el rato. ¿Qué pasa? ¿Por el tema de los símbolos o de los emotes o de qué exactamente, panda? Por cierto, No ¿qué lo sé. tal? ¿Cuánto tiempo sin verte por estos lares? ¿Qué tal todo? Emotes. Es que es un bot nazi. Es un bot que es más femenina que masculino, entonces. Ahí va la ¿Quedáis cosa, ahí va vosotros? la No, cosa. chicos, sí, solamente Ahí quedáis va la vosotros dos. polla. Claro, porque si pones muchos emotes seguidos, directamente te borran los mensajes. Claro, normal. Tío, Ya. y yo es que. Tío, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si yo le he dado, creo que a ver la partida. Está ¿Y qué haciendo tal? bastante tan. ¿Y ¿Tanto tiempo de cargar qué tal esto? todo? ¿Cómo lo llevas, panda? ¿Qué tal todo Y por allí? fatal. Por Yuyu. Venga, chicos, que vosotros podéis. Sabes, Nina, que van a morir todos. Y ya lo sabes. Bueno, para empezar hemos muerto las dos primeras. Sí. Han muerto las rubias de la peli de terror. Bueno, yo de rubia tengo lo de alta, o sea, y mido 1,54, como muy rubia no soy, ¿sabes? Yo sí, yo cuando me echo lejía por encima me destiño. Ah, bueno, así, así cualquiera rubia, ¿eh? Ya sabes lo que dicen en el dicho, no te digo nada. Pues no, no lo sé, pero pues si acaso no lo diga. Es que hay muchos dichos sobre las Rubia de rubias, bote, tía. Ah, faltan las leonoras. vale. Vale. Vete a Me reparar, decepción. anda. Tomber, tío. Es que me gusta decepcionarte. Y me da. ¿Me dices a mí, Nina? No, le digo a Ah. Tomber. Ah. Y dice, Nina, me decepcionas. Y digo, ya, es que me gusta decepcionarte. Pero, Ay, no me deja. ¿trabajas desde casa o algo, panda? Por lo menos para estar haciendo cosillas. Pues mira, la misma historia de todos los días, Un ya momento, sabes. Roski. Sí. Chicos, una Chicos. pregunta. Me he abierto ya otra mierda de estas, ¿vale? De habilidades. ¿Cuál Otra mierda. pongo? Adrenalina. Nadie se queda atrás. Esperanza. Empatía. Déjà vu. Déjà vu. Conocimientos de botánica. ¿Has tenido un Caza déjà vu? menor. Sí, yo suelo tener muchos déjà vus, tío. Pues yo también. Percepción oscura. ¿Lo tienes tú, Mario? Y lo conseguiremos. A ver dónde hay piedra motor, tío. ¿Y qué haces exactamente, Panda? ¿A qué te dedicas? Creo que nadie me ha prestado atención. No, te hemos ignorado a Nina así con cariño. Hostia, qué Pero. tensión, ¿eh? Lo que pasa es que esta zona es un poquito mierda, ¿no? Buf. Es que aquí no hay nada de adrenalina. Y no No, solamente no eso, es tienes que que aquí, desbloquearla con otro personaje. como estás encerrado para buscar los motores y eso es más complejo que si estás ¿Qué al aire pongo? La libre. de. Lo conseguiremos. Aumento adicional del 100% de velocidad. Ah, de velocidad de Ah, por curación cierto, a mientras otros. tanto. ¿Eh? Me perdí un capítulo. Me perdí un capítulo, ¿eh? Vale, panda, vale. Sin problema. Ponles de beber que si no los pobrecitos luego pasan sed y no es plan. Pobrecitos. Pobrecitos los perritos, ¿no te da pena ahí dejarles sin agua y sin nada? Tengo que terminar el motor, tío.
por cierto. No tiene, si está allí, tío. Esta zona es la de Stranger Things, ¿no? Sí. Es que me sonaba. Anda, que si el asesino hubiera sido de Mogorgon, hubiera quedado Fetem. Cada vez me lo estás poniendo mejor, ¿eh? Está para aquí. ¿Y qué es esto de lo de los objetivos? No sé, es maravilloso. Vaya, hostias, sin escuchar esta canción, Dios mío. Y sin palés por aquí. Vaya, esa canción es un remember en toda regla. Mira, no voy a leer nada más. Aquí he visto algo. ¿Qué dices? Le estuneo con el palet. Gracias, Amber. Pero a ver. Un gorila. ¿Cómo que un gorila? Pues, si quieres, no te entiendo. Te vas. ¿Eh? Yo me dejo morir, ¿eh? Vale, si sales de esta trampilla, ahí la tienes. Tío, esta tía porque tiene ropa tan llamativa. Ah, no me digas que no sale de esta trampilla, ¿eh? Vamos, que no. Ha hecho el ruido de un gorila el asesino. Ah, pues no me he pispado, la verdad. Ni me he pispado. Vale, Panda. He dado la vida por ti, Mario. ¿En serio me preguntas, Panda, eso? ¿En serio me preguntas eso? Yo qué sé. A ver, tú me ves a mí, de verdad, haciendo eso. Yo no me lo puedo creer. Enorgullezco a Zomber. Después de un montón de tiempo diciendo que le decepciono. Pues mira, yo te puedo dar un consejo. Y directamente, no hagas nada. Pasando. Y ya está. Es lo mejor. Total, para estar en casa. Estoy escuchando música de fondo. Sí, aquí al lado de mi casa. Ah, digo, estoy escuchando música. Digo, ¿what? Dorada, ¿por qué le das a listo? Coño, porque yo ya estoy lista. Pero falta uno en partida. Ah, vale, vale, ya. Ah, digo, no sé. Yo no. ¿Os veía en partida? ¿No me ves? Vamos a entrar... Las barbas que llevo. Una pregunta un poco rara, ¿no? La del panda. ¿No me ves las barbas que llevo, panda? Es que me pregunta panda, dice, necesito afeitarme, pero soy demasiado vago. ¿Cómo lidias con ese tipo de cosas? Me pregunta a mí, ¿sabes? Como si yo lo hiciera todos los días. Hola, Jervis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vas a preguntar a la persona menos indicada, ¿sabes? Ya, no me he enterado de la pregunta. Que me pregunta Panda, ¿vale? Que necesita afeitarse, sí, pero que está demasiado vago y que cómo lidia con ese tipo de cosas. Y me pregunta déjame a mí, ¿sabes? La barba. Claro, pues directamente no haciendo yo nada. Con el bigote, pues lo mismo. Yo no, a mí me gusta ir en plan mono de la vida, Panda. Es que directamente no os dais cuenta, pero las mascarillas a las mujeres nos viene de puta madre últimamente. Sí, desde luego. Hostia, tío. Y el pantalón largo. Sí, sí, siempre. Hombre, Panda, yo creo que eso es entrar un poco ya en algo personal, ¿eh? Mi opinión. ¿Por qué? Que dice que si no se depila las piernas y esas cosas. Vaya tela. ¿Por?
Ah, vale, no te entiendo, Hervis. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Oye, panda, a estas alturas que preguntas esas cosas, tío. No te entiendo, Hervis. Ah, de lo que me habías dicho antes del ruido. Pues ni me he pispado, la verdad. De verdad que no lo he escuchado. Bueno, chicos, y contaros que de dónde sois, qué edad tenéis, no sé, contarnos algo mientras tanto. Hostia, qué 17, guay, madre mía. 17 añitos. Yogurín total. Y les hago 10 añacos. El 10 que yo. añacos. Yo le saco 20, que se dice pronto. Yo le saco 16. Hostia. ¿Cuántos tienes tú? 33. 33. O sea, Coño. soy la penúltima más pequeña, tío. De nuestra quinta, casi. Con 27 añitos. Sí, tal cual. Jolín. Y de Valencia. ¿Eres de Valencia? ¿Dices? Sí, claro. Joder, ¿qué pasa? Que todos Nano, sois de allí. eres paisano, tío. ¿De qué zona eres? Benicalá. Benicalá, bueno, de Chirivella. Ah, aquí al lado. Que no, hombre, Bueno, panda, yo soy de Alicante. que no, que era broma, que era broma. No te lo tomes en serio, joder, panda, que estamos de coña. Panda, te lo he dicho de coña, hombre. Que estamos de coña, panda, no Panda, te enfades, tío. no te enfades, panda, no te Panda, no, enfades. no, Panda, quédate, paz, paz, lo. paz, vale, paz. Que estamos de broma, si sabes cómo somos nosotros y ya nos conoces, que estamos siempre de coña, panda, no te lo tomes en serio, ¿vale? Si además eso es lo más normal, hablar de esas cosas, preguntar esas cosas, lo más normal, claro. Joder. Escucha, panda, y por cierto, y que te estaba preguntando, ¿en qué Hostia, Zomber, qué gore. y en qué trabajas? ¿O a qué te dedicas cuando estás desde casa? Bueno, teletrabajas en este caso. ¿Quién? Panda, que no sé a qué se dedica. ¿Y vosotros a qué os dedicáis? ¿Quién nosotros? Sí. Yo trabajo en la Foro. De aquí de Almusafes. ¡Ojo! ¡Ojo! Ya sé quién me va a hacer el descuento cuando me compro un Ya cochecito. está, adjudicado. No te recomiendo comprarte un foro. ¿En serio? Fabricación ordinaria. A ver si lo sabes. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Quién, yo? Sí. Carlos. Vale, Carlos. No, no A ver digas si me apellidos pillas. que te quitan el A ver trabajo. si, Carlos, vas a pillarme cuando te diga esto. Fabricación ordinaria, rotura diaria. ¿A qué lo has entendido? Fabricación, sí. Oh. Las siglas de Ford. Para no pillarla. ¿Las has entendido? ¿A que sí? Chico, listo. Pero bueno, que Opel también está igual, ¿eh? Ya. Deja mucho que desear en tema de motores. Sí. Y lo que consume de aceite, por cierto. Y eso que Opel es marca alemana, que se supone que las marcas alemanas son muy buenas, sobre todo en tema de diésel. Pero Opel es de la más guarra que hay. ¡Hola, Dona! No, ¿Ya hombre, has salido de los panda, sitios tío. oscuros? ¡Ah, ¿Ya te has mierda! enfadado? ¿Te has Ya enfadado? sí, Pero si ya estábamos de salgo de aquí. broma, panda. Bueno, pues te pido disculpas, ¿vale? No te enfades, en serio. ¿En serio se ha enfadado alguien? Panda, tío, no te enfades. Que estábamos de broma. Oye, hombre. Sí, Herbie, nosotros aquí hablamos de todo, ya lo has visto. Es que si no, no podemos hablar de sino de arcoíris y unicornios, como dice Panda. Pero, Dona, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué te han mandado al sitio oscuro? Al mundo Ah, oscuro. vale, Panda, vale. Digo, joder, no te enfades, digo, si estábamos de broma. Vamos, si me lo quieres contar lo de que trabajas, bien, si no, pues no me lo cuentes, ya está. Hola, Meg. ¿Quién es Meg? Y Pues yo Claudette. misma, la de la coletita. Hello. No sé, yo soy una negra. Hola, Nina. Estoy aquí a Aquí tu hay un vera. motor. Estoy detrás tuya. ¡Es la cerda! Pues le Hostia, voy a pasar. la de Sau. Sí, le voy a Oh, pasar un poco mal. mola. ¿Esa da miedo? Esa también. Ala, no me digas. Yo el otro día me puse como una bruja, tío.
Y la pava, tío, o sea, malísima como... como de esto, ¿eh? No me gustó nada. Wow. O sea, que la cerda también va en plan silenciosa, ¿o qué? Sí. ¡Ay! Vale. ¡Nina! ¡Gigi! ¡Ah! ¡Hostias! ¡Hostias, ya lo acabo de ver! Estoy gritando en la calle. ¡Es verdad! Que no se la ha escuchado hasta que no está encima, la cabrona. En la calle. ¡Qué gore! ¡No, no! Ah, vale, vale. Vale, panda. Sin problema. Los vecinos no los estoy viendo, pero estarán flipando, ¿sabes? Dirán, ¿qué coño pasa en esa casa? Tía, es que estoy en el ¿están matando balcón, a alguien tía, o qué? Trajo la partida. Pero, Nina... Perdón, me estoy acercando por aquí. Ah, pero, tío, no, tío. Pero chilla más. Así, por lo menos, que están en, que piensen que están matando a alguien. No, 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 no. Déjate. ¡Socorro! Vale, ahora te ha puesto un casco. Tienes que ir a las zonas blancas del mapa a intentar quitártelo. Si no, te explotará la cabeza. ¿Qué cojones? ¿No me cuelga? O sea, me tengo que descolgar, ¿vale? Y quitarme el casco. No, pero tú no intentes descolgarte, ¿eh? ¿Por qué? Porque puedes morir. Por eso. ¡Hostias! Entonces dejo de tocar. O sea, que eso es como las pruebas que ponían en la película, ¿no? De Saw. Tal cual. Uf, tío, ¡hostia, ya, allí Saw, chaval! ¡Qué guapo! Va, va, va. La tienes ahí, la tienes a tu izquierda, la tienes detrás, ¿eh? Ya, he muerto, tío. No, le digo a ella. ¡Ah, vale! Que no tenías, que tenías activada la mayúscula ya. Es que aquí no se pueden poner mayúsculas. ¡Qué tensión! ¡Por Dios! ¡Qué tensión! Fíjate, mejora la cámara. ¿Cómo? ¡Dios! ¿Me estás...? La cagada. ¿Te has quitado la máscara o has muerto? ¿Por qué? ¡Ah! Vale, 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 vale. Y yo siempre intentaba descolgarme, tío. Sería inútil. Va por alguno de vosotros, ¿no? Por lo que estoy viendo a lo lejos. Ya, me he dado cuenta, zombies. Oye, vamos a ver cómo van ellos. Vamos a aquí a transmitirlo, coño. Esta intenta. ¿Quién es el que está...? ¿Quién lleva una coleta? Yo, Nina. Dorada está intentando reparar aquí un... ¿Cómo se llaman? Un motor. Sí, bueno. Un motor. Está intentando desbloquearlo, prepararlo. Ojo, cuidado, que lo está consiguiendo. Lo va a conseguir. Vamos, Dorada, tú puedes. Venga, vamos, 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 Rosquilla. Vamos, Rosquilla. Porque ven. Ah, ya, ya, no. Esto lo he puesto porque estoy en el balcón. Dama. Doma. Dona, perdón, joder. No se lo he podido cascar por nada, tío. Vamos, vamos, lo consigue, lo está consiguiendo. Ahí lo estamos. Va a conseguir, toma. Ole ahí. Ole, ole. Ole. A ver. Espera. Yo me he alejado. Esto está. Esto está muy tenso, ¿eh? Esto está muy tenso. Se encuentra tensa. ¡Uy! Ha asustado un cuervo y se ha asustado y se está acercando a donde ha explotado un generador. Ojo, cuidado, que la van a cazar. ¡Qué bueno! ¡Que te cazan! ¡Que te cazan! Vale, aquí hay uno. Tía, esto es... ¡Uf! ¡Qué tensión! Que quedan dos, ¿no? Dos generadores, ¿no? Por lo pronto. No se atreve a correr. Hola, Carlicos. Muchísimas pedazo de gracias por ese pedazo de follow. ¡Mua! Un besazo enorme y bienvenido a la familia peluda. Ojo, ¿eh? Me estoy... Se pone a reparar, se pone a reparar, se pone a reparar. Vamos, vamos, vamos. Y vamos a ver cómo lleva la persecución aquí nuestro amigo. El del pelo lila es el que... ¡Oh, oh, 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 oh! Lleva la bruja detrás, lleva la bruja detrás. La está troleando, se le está acercando. ¡Sí, de nuevo! ¿No la tenías tú? ¡Se lo ha encontrado de frente! ¡Se lo ha encontrado de frente! ¡Corre, corre! ¡Que viene! ¡Se va de él, se va de él! ¡Se va de él, pero no se va de él! ¡No! ¡Se irá! ¡Oh! ¡Dios! ¡La han liado!
Venga, ponme el casco, va. Uf, esto está más tenso. Se lo ha llevado. Vamos a ver cómo se está curando. ¿Quién es esta? Hostias. Me ha pegado un cuchillazo, me ha hecho que no. Está rompiendo un motor. Vamos allá, vamos allá. Se ha curado, se ha curado. Va a ir. Se viene, se está viene. Aquí, está se aquí viene. Abajo mío. Sí. Como yo ayer. ¡Oh! Está en la casa. Mierda. Falta la cámara, sí, lo sé. Está aquí dentro de la casa. Por cierto, Adrino R10, muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Bienvenido a la familia peluda. Uf, qué tensión, chicos. Va a llegar la cámara. Va a llegar la cámara. Vale, cero, ya ¿cómo? Está. Ya está, otro motor activo. Aquí nuestro amigo Nigen nos ha regalado la cam de la PS4. Vale. A ver, chicos. Vale, un momento, chicos. ¿Quién, ¿a quién le puedo echar un cable ahora mismo? ¿Quién está colgado? ¿Dónde nadie. Estás? ¿Nadie? Mal. Vamos allá. Está tocando unas calaveras. Le gustan las calaveras, por lo visto. Mira, mira, mira cómo le vuelan las trenzas. ¡Mira cómo le vuelan las trenzas! ¡Madre de mi vida! ¡Le vuelan las trenzas! Continúa todo recto. ¡Le viene, le viene, le viene, le viene, le viene! ¡Que le viene! ¡Ay, que le viene! ¡Que viene! ¡Ay! ¡Salta! ¡Ojo, cuidado! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que uf, viene! ¡Qué tensión, eh! Segundo casco. ¡Hostia, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ay! ¡Vamos a buscar a Rosy! ¡Que la tiene por aquí! ¡La tiene por aquí! ¡Se está escondiendo! ¡Lo está logrando! Espérate, ¡ojo, que cuidado! Mí, ¡qué fea que es, tío! No me va a dejar quitarme el vamos casco, muy que... bien, Roski. Vamos. Uf, muy bien, muy bien. Ponernos venga, 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 ahí. Venga, venga. Ahí está, ahí estamos. Vamos, ha reparado el no me, motor. No me vas a dejar. ¿Ole? ¿Quitármelo o qué? ¡Ole! Pero tío, ¿qué? ¿Cómo es tan sucia? ¡Qué cochina, qué cochina, qué cochina! Vamos a ver el casco ese de cerdo que me llevas puesto. Ah, no, el cerdo es ella. Es ella, la asesina. Oh, no, 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 forcejea, forcejea. Llegarán sus compañeros, sigue por ahí dando vueltas. Sigue dando vueltas. Cerca iros, de... iros, venga, iros, venga. Tío, 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 es muy cochina, es muy cochina. Iros, iros, iros. Es muy cochina. Pero está ahí contigo, ¿no? No me salvéis, que me tengo que quitar el casco, no me va a dejar. Iros, 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 iros. Se os acaba el tiempo, se os acaba el tiempo. Aquí, está aquí detrás mío. Está aquí detrás mío. Iros. Pero vamos, por, chicos, pero vamos a ver ¿y si él? Abrimos la puerta. Y él se queda ahí. Joder, pues es vaya. Es que se ha quedado justo debajo de él, tío. No jodas, para que justo no se le pueda salvar. De él, sí, exactamente. Eso es un juego muy sucio. Joder, pues qué puñeta, ¿no? Entonces. Esto toca reportarlo. Esto toca reportarlo, chicos. Hay que reportar a ese tío o a esa tía. Con cara de cerdo. Pues. Pues escuchad, ¿ya lo ¿no? tengo? ¿No se puede reportar eso? No. Porque no, claro, no, no pues está haciendo nada muy, malo muy, realmente. Muy cochino, muy cochino, muy cochino. Es un estilo de juego muy cochino, chicos. Madre mía, madre mía. Pues no me salta, yo no sé por qué. Está en plan toca pelotas. Voy a enviar una canción, ¿vale? Vale, Cervis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, ok. Le echo luego un vistazo. Gracias. Pero es que no me saltan los comandos. No sé qué coño le pasa. Hoy está mi Twitch, que se viene arriba. Que no sí, lo sí, sé. Vaya. Harris, no tengo ni idea, no lo sé. Bueno, dona, al menos lo intentamos, ¿qué es lo que cuenta? Mañana le echaré un vistazo, pero vamos, va como el orto. A ver. Hola, Darkness, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el día? Pero... ¿De qué va el notas este? ¿De más motivado? Travis Scott. Vale, dona. Se agradecen. Estoy lista, estoy listísima. Vale.
Se agradece el alentamiento, ¿vale? Ok, venga, ya estoy. Oh, nos hemos quedado sin. ¿Este no es el del otro día? ¿El que estuvo haciendo el evento, Hervis? Yo creo que sí, ¿no? Ok. Perdón, Dark. Es que ¿sabes qué pasa? Que como hay veces que lo leo y directamente ya está. ¡Dime, Hervis! ¿Qué quieres? Hervis es omnipotente, está en todos los chats. Hostia, hostia, pues os digo una cosa, me ha gustado comentarlo. Sí, la verdad es que se te ha dado de sí, PM. Sí, sí, sí. Hostia, tío, tengo que dedicarme a esta mierda. Vale, o sea, la de pelo rosa eres Carlos, ¿no? Sí. ¿Y el otro? ¿Tú cómo te llamas? Mario. Oh, mira, como mi marido. Qué bueno, ¿es verdad? Sí. Que, por cierto, ¿ya no está jugando al Valorant, Nina? Sí, 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 le pega vicio, le pega vicio, es que pero... No, como no le oigo, ahora por eso. Aquí, al estar yo en directo, se ha metido para dentro a la habitación de la chiquilla a jugar con ella y tal. Ah. Para que no esté por aquí gritando, toqueteando las cosas. Ya, ¿sí? ya. Para que esté entretenida también, ¿no? Es que me sonaba, digo, yo creo que es el que estuvo en el evento el otro día, Hervis. ¿Marlos? Es Mario, ¿no? ¿Mario o Marlos? Mario, ¿no? Mario. Mario, Mario, Mario. Ojo, mira, a ver, de ti no me voy a acordar, no me voy a olvidar, ¿ves? ¿Te llamo igual que Nina, mi marido? Nina, te llamas Nina, ¿no? Nina, bueno, me llamo Tamara, pero me dicen Nina y sí, Nina mejor. Patri. Bueno, Patri. A ver, me llamo Patricia, pero prefiero que me llamen Patri. Patri. Hervis, por cierto, si aparecen chicos, los emotes. Carlos, Mario, ¿vosotros hacéis directo o no? No. Ahora que estoy mirando, si aparecen los emotes. Hervis. Bueno, pues solamente está. Realmente que hagamos stream, estamos Dorada y yo. Bueno, Rosquilla y yo. Si buscas Rosquilla, encontrarás. Mira, espérate, lo escribo. Encontrarás el esa voz de GPS. Por favor, si continúan hacia adelante, se van a encontrar con el asesino. Gracias. Tía, me acaba. No. Me acaba de recordar a estas pavas, las azafatas que se ponen. Tú. Verás. Sí. No, tío, ¿cómo se dice? Espérate, mira, lo voy a buscar en internet. ¿Pero azafatas normales o otro tipo de azafatas, Nina? De avión. Ah, avión. Claro, esas son las que te digo yo, las azafatas, ¿vale? De avión. Es que están las azafatas esas que salen en programas de televisión y luego están las otras. Que no te salen. Pues Hervis, escucha, ¿no lo ves? Que sale el emote. Chicos, en el un chat. Un segundo, ¿vale? No voy a poder leer el chat. Es que sí, tengo el móvil dividido en dos. Porque además, como verás, precisamente si tú escribes, ¿te sale? Es que no lo entiendo. Poco raro. Qué raro. Hombre, muy buenas, Donna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Welcome. Buenos días, tardes, noches, señores pasajeros. La compañía tal les da la bienvenida a bordo con el fin de agilizar el empleo. Me alegro, Donna, me alegro. Mira, Dios, que te me has da pegado una columpiada, pero de estas buenas, ¿eh? Me da la puta risa. ¡Ey! Muchas gracias, Donna, por ese follow. Muchísimas gracias. Que disfrutes del canal. Welcome. Es que, tío, parecía eso. Parecía una azafata de vuelo. Te has ¡ostras! Caído, Mario. ¡Oh! Se ha caído. ¡Métete! ¡Qué bueno! ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? ¿Llevas el confinamiento, Donna? Cuéntame. Me imagino que como todos, ¿no? Hasta las narices. Cuéntame cómo te ha ido. Un momento, que lo miro, ¿vale? Un segundo. Pues Hervis, mañana me voy a poner a mirarlo todo tan tranquilamente porque ya te digo, esta mañana lo tenía, ¿vale? Vale, Zomber. Y me parece un poco raro, la verdad. No, Dark, no lo puedo mirar ahora, ¿vale? Porque es que hoy no quería poner muchas cosas por medio del ordenador y tal, y tengo el chat en el móvil, ¿vale? Y no puedo mirarlo ahora.
Perdón, chicos, soy la única que no le ha dado a listo, ¿vale? ¿Por qué cojones no me avisáis? ¡No pasa nada! Como tarda poco, pues ya tenemos 10 minutos más a la espalda, ¿vale? Sí, que qué tal llevas el confinamiento, Donna, que qué tal lo llevas. Que me imagino que como todos, hasta las narices. Hasta aquí, güey, estoy del confinamiento. Hasta los Wii Sport. Eso sí, con las actualizaciones podían haber metido otra música de espera, ¿eh? Hubiera estado guay. Joder, ya te digo. Madre mía, con tocar una la guitarra... Una detención ahí. Chanan, chanan, chanan. Una cosa así, tío. Hostia, hubiera molado, ¿eh? Me alegro, Donna, me alegro. Yo no entraría a partida, ya os lo digo. Con esa música, pero para empezar, yo no entro. ¿Vosotros iríais a una acampada en el que os encontréis un tío colgando de un letrero? Porque yo no. ¿Dónde hay un tío colgando? A mí me daría mal rollo. Ah, yo vale. No digo nada. Sí. Hostia, escúchame. Ahora que dices de depende de lo que pague. No sé si habéis visto vosotros. Es que no sé dónde era, tío. No me acuerdo. Bueno, Herbis, hay guay, una ¿no? Una casa de miedo. Se llama la casa del terror. Que está... Es que no sé dónde estaba, tío. Bueno, te hacen firmar un contrato de 40 páginas. ¿En serio? De todo, de ¿en todo. Serio? O sea, yo he visto vídeos. Sí, sí, yo también lo he escuchado. Huevos podridos, Dios. Tía, sí, te sí, pegan, ¿en serio? Se rajan, pueden hacer contigo lo que quieran. Eso sí, si aguantas 10 horas, 10 pero... horas son 10.000 euros, 10.000 euros. Pero en serio, pero hay gente que lo maneras, ha hecho. Te digo una cosa, o sea, sí, de hecho hay vídeos en internet y es mucha tela. O sea, yo las cosas. ¿Cómo os explico? Yo puedo ver a una persona abierta por la mitad que no me da asco, ¿vale? Uh-huh. Pues ese vídeo, de hecho yo quería estudiar criminología y yo tengo mucho aguante en ese aspecto, ¿vale? Yo he visto esos vídeos, tía, y me han entrado ganas de vomitar. ¿Cómo o sea, se llama? Ganas de vomitar. ¿Dónde está, chicos? Ese... En YouTube, lo buscas en YouTube y te sale. Pero es que no me acuerdo de dónde era. Ah, vale. El Jordi lo subió. Vale, ya vale, sé vale. Quién es. Huh. Pero es que yo he visto una entrevista que es a una pava que de hecho en la entrevista sale, tío, o sea, entran grabándola grabando todo lo que todo le lo que le hacían y tal, ¿no? Sí, exactamente. Y luego entran, o sea, aparece ella en una videollamada con el presentador, el que graba todo aquello. Sí. Y aparece la tía con un ojo súper hinchado porque le habían puesto una tarántula. Adiós, Nina. Para. ¿Por adiós. Qué me he caído yo? Yo estoy aquí. Mira, se llama así, el chaval. Diego. De hecho, yo le sigo en YouTube, el rincón de Giorgio. Vale, a ver. Un momento, que me uno otra vez. ¿Y joder, sabéis dónde está? ¿En qué parte está exactamente ese parque del terror? Ah, sí, fuera. Pero es que no sé dónde, o sea, exactamente no sé dónde. O sea, que normalmente Donna no suele salir mucho por ahí, ¿no? Sueles estar más bien en plan casero. Por cierto, no sé si está... Panda, ¿estás por ahí? Te invoco. Sí, Zomber, te pueden hacer lo que les dé la gana. Como si te quieren meter un palo de hierro de 8 metros desde la garganta hasta donde salga, ¿sabes? Dios. O sea, pueden hacer contigo lo que quieran. A lo que es su imaginación de... Exactamente, o sea, tú pero firmas un contrato. Pero qué brutalidad, ¿no? Imaginas para algo. Pero que cuánta brutalidad, ¿no? Por Dios, qué desagradable. Sí, pues sí. Básicamente, Donna, porque ten en cuenta que en Play 4 no juegan tanta gente como en PC, entonces estamos esperando a que entre también el asesino, que es lo que más tarda en entrar en la partida. ¿Matar te pueden matar? Eso sí que no lo sé. No creo, vamos, o sea, sería no, absurdo. No, joder, eso ya sería, claro, o sea, para morir. Supongo que tendrán ciertos límites, ¿sabes? Dios. Claro, o sea, ellos te pueden cortar la cara, te pueden hacer lo que quieran. O sea, pueden hacer lo que quieran, menos supongo que violarte o violarte, matarte y cosas así, ¿sabes? Eso, madre mía. ¿Eso dónde es? Pero es que, sinceramente, de todo... No lo sé, yo lo puse como la casa del terror de... En no sé, YouTube. Mira, espérate. Sí, voy a buscarlo un segundo, ¿vale? Hostia, es que eso me parece muy heavy, que luego haya gente que de verdad firme y haga, no sé, que se deje hacer todas esas barbaridades.
O sea, vamos, no me es jodas. que es como, No dice, sé. para que hay que tener huevos para ¿Me lo hacer vas a eso. Yo mandar? pienso que hay que tener, que sean A ver. personas, tío, Mira, de se estas llama que les gusta Mac. el sadomasoquismo extremo. Pues esa Macame clase de Manor se personas no llama, sé si lo chicos. aguantarían. No, no tiene crossplay, Donna, no tiene crossplay. Dice, te dan 20.000 dólares y consigues superar esta prueba. Nadie lo ha logrado. Se llama Mac. Dejarte paralítico será el límite. Pues no sé si, Kamei Manor. vamos, eso a lo mejor igual no lo especifican. Pero de todos modos, aunque tú estés muy enfermo de la cabeza, que te dejes hacer todo eso, es que no sé, me parece muy brutal, pero muy brutal, o sea, no me jodas. Y te No, pueden dar no, de no, no te hostias, o sea, dejan te pueden dar entrar una con paliza, armas. De hecho, literalmente. antes de entrar, sí, antes de entrar no te dejan entrar con armas ni nada, ¿vale? Porque le estoy contestando también a Zomber. Ajá. No te dejan entrar con armas, te registran antes de entrar. Pero es que la peña, tía, el vídeo que yo vi, iba uno, bueno, iban dos, que iban juntos, una pava y un pavo, disfrazados con un típico pijama de estos de uno de unicornio y el otro de no sé, no me acuerdo de qué. Tío, Sí. o sea, esa, en plan, van en plan coña, o sea, y saben perfectamente. Y la pava esta, a la que le hacían la entrevista, era la segunda o la tercera vez que entraba ahí, tío. O Y sea, era que le... como, estás puta mierda de la cabeza, tío. O sea, tírate por un puente, porque es que te lo Madre vas a pasar mía. mejor, tío. Te lo vas a pasar mejor. Madre mía, ¿cómo está la peña? O sea... No, no puedes, hombre. Joder, macho. Es que, vamos a ver, es que. Es que luego en la entrevista le preguntan, ¿te merece la pena? Y la pava se queda pensando y dice, no lo sé. Pero es que tú ves a la pava después de hacer el vídeo, ¿vale? O sea, hacen una videollamada para preguntarle qué tal, cómo vas, qué tal la experiencia vivida por ella misma, ¿vale? Porque en ese momento no la puede contar porque está flipándolo, ¿sabes? Sí. Y cuando la llaman en videollamada, lleva un ojo súper hinchado, como si fuera un puto puño, ¿sabes? Y Escucha, tía, o un sea, segundito, Nina, un fatal. segundito. Maxim acaba de darme una, o sea, me acaba de mandar una invitación que quiere unirse al grupo. De aquí Del juego, del del juego, bot. del Ah, juego. genial, tío, vale, pues tírale que se meta. Pero entra como asesino, ¿eh? Claro, Te ha porque es tocado. que... Ala, toma por culo. Dice Donna que para mí son todos trabajadores los que participan. Pues no sé, pero vamos, me parece a mí que hay que tener muy mal la cebolleta para ser Pues, propio hombre, es trabajador. que, uf, no me he leído el contrato, no sé si le puedes pegar a los notas, ¿les puedes pegar a las personas que te están haciendo eso? Sí, les pueden dar, pero es que si ya nada más empezar, les meten cabezas en el barro y de todo, tío, o sea, Madre es que es una mía, locura. acabo de ver un O sea. vídeo y esto es acojonante, o sea, hasta con sopletes, ¿sabes? Dios, o Sí, 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 sea, sí, pero sí, cuánta esto es brutalidad, mucha ¿en tela, serio? tío. ¿De verdad me lo Es estáis mucha diciendo? tela. Hasta con sopletes, ¿sabes Sí, o qué? sí, sí. Te quedas loco. Escucha, ¿va a poder entrar aquí en donde estamos o tenemos que salirnos a personalizada? Vale, vamos a cancelar. ¿Quién va a ser? Tiene que hacerlo el asesino, ¿no? La personalizada. Ah, vale. Bueno, pues hacerlo uno de vosotros. Pero esto no es una casa del terror, a mí no me ¿Se les jodas, ¿eh? puede denunciar? Me pregunta. Pero no, se flipan. ¿Pero qué va? Vamos Ah, a ¿en ver. serio? Vamos a ver. Que en Es el que. vídeo sale cómo le abren el tabique en la sala 1, tío, no Ah, me por toques los Dios. Sí, huevos. sí, sí. O sea, le pueden ¿En hacer lo que serio? quieran. ¡Qué Vamos a asco! ver. ¡Qué desagradable! Recolectas de firmas para cerrarlo porque si es que la gente que va allí va No me voluntariamente y jodas. firman un puto contrato, Ya, no pueden pero... hacer nada. Es que no pueden, tío. O sea, me lo estáis diciendo en serio. Y Sí, es que me está diciendo sí, Hervis que hasta metiendo un petardo en el ojo. Pero vamos a ver, ¿estamos locos? No lo sé, lo del petardo yo no lo he Qué visto. asco, por favor. O sea, Yo pero... lo del tabique ya me ha Vale, dado mucho tengo que asco. Ya te lo salirme digo. a. Tengo que abandonar el grupo, ¿no? Yo lo he Vale, sí. abandonado, chicos. ¿Y ahora qué Vale, tenemos entonces. que hacer? ¿Quién hace la personalizada? Hacerla Ahora uno de hago yo. vosotros. ¿Qué? Venga, vale. Pero cuánta brutalidad, ¿no? O sea, no sé. Joder, Hervis, ¿en serio? ¿Un petardo en el ojo? Dios. Madre mía, o sea, por favor. Creo que no voy a cenar esta Hola. noche. ¡Ah! Oh, ¡qué asco! Hola. Pues Dar, no les puedes denunciar porque tú estás firmando un contrato Estás con como el que consentimiento de que tú accedes. Es aceptas claro, todo o sea, eso.
tú les estás dando el consentimiento de que ellos te hagan lo que quieran. O sea, qué grima. No pueden hacerte nada. Tía, pero es que eso es un juego de sádicos, de locos, de pinzaos, de grillados. Pero vamos a ver. Os o sea... invito. Ok. No sé si me llegará a mí, chicos, porque a mí lo de las notificaciones me van como el culo. Joder, ya estamos liando la pata. Si no, me meto desde el grupo de audio y ya está. Carlos, perdona, eres tú el que estabas creando la partida, ¿no? Vale, ¿cuál era tu nick? Vale, pues si me meto desde tu... desde el grupo de audio a tu sesión, ¿vale? Porque es que a mí las notificaciones no me llegan. Es que es muy fuerte, tío. Es que es muy fuerte. O sea, miles de total, personas de espera, total, ¿sabes? O sea, cada puto año, tío. Total. El que, Dark, dime por aquí. Pero es que, vamos, no me jodas, que simplemente viendo esos vídeos ya se te tienen que quitar las ganas de todo. No sé, pienso yo, ¿eh? Ahora falta por un... Mira, yo más. Lo que creo que ahí va a entrar... Maxi, tírale. Venga. Yo creo... ¿Qué le pasa que a Dona, la cámara? La gente que se piensa que lo va a conseguir son de estos sadomasoquistas, tío, que les gusta el dolor. Yo creo que es esa clase de gente, porque es que si no, o sea, una persona... Escucha, pero no es que de todas las maneras, lo más... Lo que a mí más me dejó flipando es que antes de tú entrar ahí, ¿vale? De tú firmar el contrato y todo, a ti te hacen un test psicológico, ¿eh? ¿En serio? Te hacen un puto test psicológico. O sea, son personas que están cuerdas. O sea, es que mucha tela. Pues no entiendo nada, pero vamos, hay que estar muy, muy, muy grillado para de verdad acceder a esas cosas tan, 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 tan desagradables y tan brutales. Yo estoy leyendo esto de lo no que sé. Relata la mujer esta y es acojonante, ¿eh? ¿El qué? ¿La chica esa? Cuenta, ¿la que la habían hecho...? Sí. He encontrado lo que ella narró de lo que vivió y es para flipar. Sí, sí. O sea, es que es muy fuerte, ¿eh? Y encima, o sea, es está grabado. Está grabado, ¿no? Sí, sí. No. Yo lo que estoy viendo es que ella lo dijo a un periódico y ya se ha traducido, claro, y demás, y aquí sí, te lo dice. Sí, pero, a ver, esa chavala, ¿vale? O sea, en el periódico lo sacaron redactado, pero es que luego en televisión, el mismo reportero que le hizo eso fue el que lo escribió en el periódico. O sea, es que todo lo que dice lo dice en un vídeo, y le ves la cara... Ya. Y es que es deprimente, chaval, cómo las personas llegan a quererse tan poco, chaval. ¿Poco pero o nada? Directamente. Poco, nada, o sea, es que es imposible. No, pero es que, tener amor, mira, propio. Aquí la chica dice que quería, o sea, ella rogaba porque pararan porque le metían la cabeza en una piscina de agua, ¿vale? Y rogaba de que pararan porque se iba a ahogar, y por decir eso la bofeteaban. ¿En serio? Sí. O sea, te quedas loco. O sea, no puedes decir nada, tú ahí eres como sumiso, ¿vale? Tú, a ti te pueden Exacto. hacer lo que quieras y tú te tienes que callar la boca y a sentir con la cabeza, ¿sabes? ¿Y durante cuánto tiempo? ¿Y durante cuánto tiempo dura todo esas barbaridades? 10 horas. 10 horas, a ver, puedes parar en cualquier momento. Si no estoy mal, puedes parar en cualquier momento, ¿vale? Madre mía. Pero a las 10 horas te llevas 20.000 euros o 20.000 dólares o algo así. Sí, Dark, estamos todos genial aquí en casa. Tanto mi hija como mi marido como yo, estamos todos bien. Que Dona, que habías visto antes la cámara en azul, pero era porque me había salido un momentito del juego. Por eso no se veía. ¿Dónde estás? No sé, se supone que iba a entrar a jugar. Por favor, Maxi, sal al menú de la Play, dale a Info y le das a aceptar a la invitación. Gracias. No sé. Se supone que quería entrar a jugar, según he visto, que me había mandado la invitación, pero... No sé. ¿Tú le tienes momento. En la Play, Nina, a Maxi? Gente, bueno, sí, tú sí. le tienes, sí. Te pueden arrancar las uñas, pincharte, tocarte, asfixiarte y más cosas. Dios, por favor. ¿En serio? Es que me parece muy extremo todo eso, o sea, es que... Exacto, ya para dejarte ya... A ver, yo en, de ruedas. En el vídeo de la tía esta le dan patas en la cabeza, ¿eh? O sea, ¿cuál? Y eso este, nada más Dona, empezar, ¿eh? El de Az,
¿Dónde lo puedes comprar? Pues mira, lo puedes comprar en la Play, lo puedes comprar en la Xbox, lo puedes comprar en PC, donde la plataforma donde tú normalmente suelas jugar. Meterte en Pues cajas. yo he visto una foto de un tío que tiene todos los ojos tapados con cinta aislante y la cara morada, toda la Sí, cara. sí, 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 sí. Y a uno que le meten una rata muerta en la boca y casi lo asfixian con la rata. O Dios, vale. sea, los dejan al límite de la muerte, tío, al puto límite de Qué la muerte, y asco, es por muy favor. fuerte. Uf. Donna, ¿tú normalmente dónde sueles jugar? Cuéntame. ¿Sale desconectado, Maxi? ¿Nos ha troleado? ¿En serio? Pues te prometo que había mandado la esa para poder jugar, ¿eh? Pues nada, pues juguemos nosotros y ya está. ¿En el PC? Vale, Bueno, pues Maxi, no, mientras que Nintendo no eso. lo tienes, lo tienes en PC, ¿vale? En Steam. En Steam, Donna. El creador es un pavo de casi 50 tacos, dice Hervis. O sea que Sí, todas sí, esas sí, sí. barbaridades las ha creado un pinzao de 50 años. Un pinzo de 50 años, no, es que ya. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, ya hemos encontrado partida. Ya no es un pinzo de 40, de 50 años, ¿sabes? Es una persona que le tiene que ¿En gustar Nintendo hacer está? Ah, daño pues no lo a más sabía. no poder. O sea, tiene que ser un puto enfermo de la cabeza y ha encontrado lo perfecto, pero lo putamente perfecto para que la gente vaya y él pueda hacer lo que le salga de los cojones con ellos. O sea, Sí, ya te lo digo. básicamente jugar a su antojo. Exactamente. Eso Ah, no lo es. sabía que Tienes lo que habían ser un sacado puto este enfermo de año. la cabeza. Y los que trabajan ahí, más de lo mismo. O sea, vamos, no se me, a mí me ofrecen ese trabajo y ya me pueden pagar. Que es que yo soy Pero incapaz de hacer eso, tío. una pregunta, ¿tú Te si doy un haces consejo. Vigila ¿El tu qué? espalda. Te doy un consejo, vigila tu espalda. Bueno, ya te están avisando, Oye, ¿eh? Carlos, por favor, váyase usted saliendo de mi directo o te juro que corto Pues no lo sabía, transmisión. Dona, que le No, habían tío, sacado no me putees, ¿eh? para No me putees, Nintendo. Carlos, por favor. De tomo no sé cuánto cuesta en Nintendo. Se lo han sacado Lo no sé digo ni por mi cuánto asesino. cuesta. Pero Es que no, no se en escuchó bien, ordenador chicos, un estaba momento. para 7 euros más o menos. Ahora ya. Lo digo por mi asesino, que no lo vas a escuchar. O sea, se No, ha no, pero cogido no, a... yo lo digo, no mires el directo, ¿eh? No, 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 tranquila, tranquila. Ay, ¡Qué me va guay! a pillar, lo veo venir. Y dice Hervis que este tío empezó a construir atracciones para niños. Y fíjate lo que se ha convertido. Sí, fíjate. O sea, para que veáis cómo está el Igualito. colega. Para que le encierren en un psiquiátrico y a él sí que le den unas buenas palizas. Yo voy aquí siguiendo a uno, no sé quién es. Soy yo, Nina. Tú eres la Ah, negrita, ¿no? vale. Sí, soy yo, soy yo, soy yo. Sí. Tía, qué tensión. Estoy muy Tía, tensionada. no te muevas, no te muevas. Tío, es que claro, nos está escuchando lo que nos decimos. Qué cabrón. ¿Cómo Tiene sabe? la de ganar. Bueno, pero tampoco hemos dicho dónde estamos. No, pero sabe que estamos cerca. Ese es el vídeo del famoso parque de atracciones, maravilloso y fantástico, Hervis. Escucha, yo te lo aviso, si no tienes estómago, No, ojo. yo paso de verlo, o sea, sinceramente, paso. No, porque me voy a poner de mala No, hostia yo y he prefiero visto no verlo. escenas y paso. Es que me la ha colgado, o sea, me la ha puesto aquí el enlace en el chat. Y yo, por lo menos personalmente, yo no lo voy a ver. Si queréis verlo vosotros, yo no. Paso. Me niego en rotundo. Claro, Pero... exactamente, pero luego está el documental de la pava esta. Dios, qué susto, Nina. Me acabas de dejar sorda. Dios. Me acabas de dejar sorda. Se queda allí parado. Qué cabrón, qué cabrón, tío. Las paredes, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Madre mía, que te voy a levantar si me está persiguiendo y no sé ni salir de aquí. ¡Qué cabrón, tío! ¡Fuerte forcejeo! ¡Hostia, tío!
¡Qué susto me ha metido encima! ¡Se ha venido ahí! Todo tranquilico, ¿sabes? ¡Qué rabia, tío! Yo digo, ¡buah, chaval! Aquí arriba no me ve ni de coña. Esto está muy en tensión. Ya te digo. Yo no hablo, ¿eh? Porque si no doy pistas. Qué mala gente, tío, qué mala gente. No, ya. Ya, me lo imagino, ¿sabes? Qué cabrón, tío. Qué susto me ha dado. ¿Qué? Tío, que es que mi cara en ese momento, tío, era épica, tío. Ha sido un poema, ¿no? Básicamente, sí, ¿no? Sí. Me han salido tres papadas de cómo ha abierto la boca. ¡Tío! Tres papadas. No, tío, ¿por qué? Porque vienes a por mí. Mira la mierda, voy a curar. Y me molesto en esconderme. Tío, no grites. Que encima de que ya sabe dónde estamos. Tío. Yo es que ya no sé qué hacer, ya no sé dónde ir, tío. O sea, voy putamente cagada, ¿sabes? ¡Hostias! Está jugando con nuestra puta psicología. Dios, chaval, tío. Qué susto, qué me acabo de pegar. La madre que me parió. Si me acaba de encoger el corazón así, como que no quiere la cosa. Lo peor es que lo hace a posta, tío, eso. Ya. El caso es que digo, esto está muy en silencio. Es un poco extraño. No sé. Hasta luego, me tiro de aquí porque va a venir. Dios, chaval, qué susto. Joder. Además ha sido solamente ha faltado hacer en el hombro. ¡Hola! Sí, es que el cabrón sabe ser sigiloso, ¿sabes? Se le da bien. Sí, sí. Hostia, como asesino sí. No tiene precio, ¿eh? Joder. Carlos. Se te acabó el chollo, ya no hay más asesino que valga. ¿Cuál es el asesino con el que estás jugando? Los feliz. Hostia, pues menudos sustos, Me voy a poner un espejo retrovisor en la chepa, por si acaso. En serio, tío, en serio. Uf. Chicos, Jervis, no lo vas a poder poner, pásamelo por susurro y yo luego lo pondré. Nina, mañana te tengo que a ver si echar un vistazo a lo del tema de los link, ¿vale? No reparáis, Vale. Nos ha jodido, ¿cómo vas a poner a reparar? Si nos pegas unos sustos que vamos, se nos queda el corazón en la mano. ¿Pero qué cojones quieres que reparemos? Si estás todo el rato dando vueltas por aquí. Ir a tomarte una cervecita. ¡Cojones! Pégale un susto al del bar y te sale gratis. Joder, macho, qué susto me he pegado. Jervis, cuando tenías que haber hecho un clean, no lo has hecho en esos momentos, con la cara de susto. Cago en la leche, no has estado ahí rápido. Tenías que haber hecho un clip. Cuando me había asustado antes. Lo que no sé en qué minuto estará luego en el vídeo. Qué bueno, por favor. ¿Son las 8? Sí. Ah. Es que oigo aplaudir de fondo. Yo hoy no salgo. Chicos, ¡hostias! Ahora os llevo, ¿vale? Estoy bastante concentrada aquí. ¡Ojo! ¡Lo estoy consiguiendo! Ah, vale, perdona, no lo sabía. Tía, es que no sé si comentar algo o no. Porque, claro, aquí está Menda escuchando. Pues que se te dé bien entonces. Se te dé bien entonces, Jervis. ¡Hala! Huevos, ahí gritan y todo.
Hostia, se está viniendo arriba, ¿no? ¿Viene para acá? ¿Viene para acá o no viene para acá? ¿Viene o no viene? ¿Qué está haciendo? Por Dios, Carlos, vete de aquí. Saber el nombre de un asesino. No sé por qué me da, pero está por aquí dando vueltas. ¡Mierda, tío! ¡Mierda! No, déjame, no seas mala gente, tío. ¿Dónde está? Aún no la he visto en toda la partida, ¿eh? Ay, Carlos, gracias por dejarme aquí todo tirado en sangrenta, ¿vale? ¿Ah? ¿A quién? Todo tirado en sangrenta. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Que viene! ¡Joder, no me asustéis, coño! Joder. Ya me la va a liar. ¡Hostias! ¡Quita! ¡No! ¡Buah, tío! ¡Me va a matar! ¡Adiós! ¡Es que me la veo de venir! ¡Me la acabo, vamos! ¡De comer! ¡Ah, vale, Hervis! ¡Vale, que vaya bien entonces! ¡Hostia, chaval! Pues no, me quedo aquí parada. Hostia, qué bueno. El de Scream, qué grande. Ojo, que te acaban de pasar por delante, ¿eh? Así como que no quiere la cosa. ¡Hostia! ¡Han colgado a uno! ¿A quién han colgado? Adivina, adivina. Adivina como los jamones. ¡Adivinanta! Adivina quién le han colgado. Hostia. Bueno. Joder, me cago en la puta. Pues no sé cómo decirlo, pero vamos todos un poquito jodidos, ¿no? En mi callo no ha salido nadie. ¡Venga, tío! ¡Pírate! Lo que pasa es que como no hace ruido, pues claro, te llevas el susto del siglo. Me rindo, tío. Thank you. Vale, te iba a curar y tú me vas a curar a mí. Me ha molado. Sincronización. Cuidadito que no me fío, ¿eh? ¿Qué haces? Y esa... Pero vamos a ver, sí. Y esa maldad y ese sadismo, ¡Mira! Y se hace una puta foto con mi cadáver. ¿En serio? Se ha hecho un selfie con mi cadáver, tía. ¿En serio? Te lo juro. Hostias, perdón. Creo que te acabo foto? De partir una. Vale, recuérdame que no sirvo como enfermera, ¿vale? Creo que la costilla bien, ¿no? En su sitio. No sé, Zomburn. Madre mía. Nunca pensé no decepcionar. Tío. Una foto con él. Soy una decepción constante. Que encima se ríe a los putos sádicos. Hola, tío, Maxi, ¿sabes? ¿Qué pasa? O sea, se está partiendo, se lo está pasando pipa el solo ahí matándolo. Sí, el que se está riendo es Mario. Por cierto, vale. Mario, chicos, tío, ¿qué te pasa? Acaba de entrar Maxi. Sádico. Creo que nadie me está haciendo caso. No. ¡Hostia! A ver. Maxi, me habías mandado antes para poder jugar, ¿no? A Aldeaz, ¿verdad? Sí. Vale, pues ahora cuando te... ¿Ya has visto? Cuando terminemos, ojo, ojo. ¿Vale? ¿Dónde está? Entras, si quieres, a jugar. No, yo estoy. ¿Quién, Maxi? Sí. Maxi, nos habías fallado, ¿eh? ¿Por qué? Porque te hemos estado esperando. Sí, pero yo no sé. Maxi, se te escucha muy bajito. ¿Puedes subirte un poquito el micro, por favor? Tienes que rescatar a Mario, ¿eh? Un momento, Dark, Donna Zomber, ¿se les escucha a ellos bien o se les escucha muy bajito? ¡Hostias! ¡Ah! ¡Que le viene! ¡Se ha huyendo, corre! No, ¡corre! No, ¡le ha pegado un cuchillazo! No. ¡No pasa nada! ¡Ella sigue corriendo! No da el fin al correr. No. El otro, mientras tanto, ¡qué troleada que más gorda, chaval! ¡Se está recuperando! ¡Salta! ¡Salta! ¡Oh, no! ¡No, tío! ¡Que acaba el... ¡Madre mía, qué troleada más hardcore! Pero se les escucha, aunque sea, ¿no? Es que, tío, no sé cómo subirles a ellos. Y yo ahí, venga, hostia, y me lo he encontrado ahí de repente y he dicho ¡no! ¡A la mierda! ¡Hostia, tío! ¡Míralo, tío! ¡Mira lo que me ha hecho a mí! ¡La ¡Olo! Cuchilla ahí a sangre fría!
¡Ay, ay, ay! Mira, le voy a coger de la coletita. A ver, ¿y fotito? Aquí, guapa, un selfie, vaya. Ole. Aquí tenemos al cangrejo dando vueltas. ¿Qué cojones te está pasando? Vaya tela. ¿Estás poseído? No sé, un cangrejo. He visto ahí dos patas y dos manos. Y se ha quedado cangrejo. Solo, ¿eh? La partida. Se ha quedado solo, te lo digo yo. Madre mía. Se ha puesto las tío, botas, a chaval. A tu amigo Mario. Eres muy, muy sucio, tío. Eres muy sucio. A tu amigo. A tu amigo que le hagas eso me parece muy fuerte. ¡Ole! ¿Cómo se ha escapado? Pero mucho. ¡Oye! ¿Eh? ¿Y esa linterna? ¿Y esa linterna? Para cegarle, ¿de dónde para cegarle? Troleada del siglo. Madre mía, lo ciega y se queda delante y no sigue huyendo. Madre mía. Se viene tensión, se viene tensión. ¡Ole! ¡Ole! ¿Cómo ha huido el Mario? ¡Ole! Pero dime bueno. Por aquí, no te lo voy a hacer porque no te he colgado. Por cierto, ya, Maxi, ya puedes entrar en la partida si quieres, ¿vale? No sé, ya estoy. Ah, vale, vale. Venga, va, como esta no va a haber espera, me pego una partidita y nos vemos en los bares. Venga, nos vemos en los bares. Los abrimos nosotros. No, yo asesina igual. Paso de ser asesina. ¿Quién? ¿Quién? ¿Carlos? No, yo, bro, no. Yo. Carlos yo. No. Carlos no. ¿Masi? ¿Masi? Masi sí. Venga, vamos a ver qué hace Masi. Es que Carlos ya sabemos que es buen asesino. No nos ha dejado hacer nada. Lo dejamos atrás como asesino. ¿El doctor es bueno? Bueno, no sabe bueno ni ya, por ya sabemos que asesino va a ser. Ahora sí que hemos ganado. Ya lo tenemos ya. Dejadme jugar nada más como asesino. No, yo. Que voy a cambiar de personaje. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Espérate, Maxi, que te invito. Maxi, es que me sales desconectado. No, si yo estoy dentro. ¿Y por qué tengo de amuleto un árbol de Navidad? ¿Alguien me lo puede explicar? vale, me parece bien. Ya me quedo más tranquila. A mí no me sale, ¿eh? No, estoy ya como asesino. Claro, es que... Claro, fue cuando jugaba... Dorada, en Navidad. ¿Le das a listo, porfa? Espera. Voy. Ah, no, ¿estás ya o no? No. Sí, yo sí, ya estoy. Pero creo que falta alguien, ¿eh? En el grupo. ¿Hay dos asesinos? No. Yo soy asesino. Ahora hay lucha ahí. Yo quiero ser asesino. No, yo. Sí, va a ser rápida. Dejarme una vez sí, más. Sí, créeme que va a ser. Venga, va, una más, Carlos, y luego Maxi, ¿vale? No. Claro. ¿Maxi? ¿Qué? ¿Ese silencio en la sala? ¿Te pones como superviviente? Por favor. Vamos a ver. ¿Ahora lo echas tú dos de asesino? Hola, mi princesa. ¿Qué haces? ¿He hecho ahí dentro jugando con papá? Sí. Venga, va. Vamos a ver, lío. Y mi princesa bonita. Es Mimi, no es Miki, hija. No es Miki. Aquí precisamente Miki no está. A ver, puede ser el payaso. Puede ser quien quieras. Ah, ¿que quién voy a ser yo? No, tú no. Ok, Zomber. Ya va a morir. Mi hija tiene 18 mesecitos. Uy. ¿Qué haces si no llevas? Ah, lo verás. El Freddy Krueger. ¿Tú crees? ¡Qué tensión! No. ¡Ahí va! Tampoco. El espíritu.
Por cierto, los que habéis visto el super vídeo, ¿qué tal? ¿Qué habéis pensado sobre eso? ¿Qué habéis visto? Buah, tío. Buah, me están entrando calores solo de pensarlo, tío. ¿El qué? ¡Que nos va a matar a todos! ¡Nos va a matar a todos! ¡Le gusta ser un asesino! ¡A ver si os entra en la cabeza! A ver, ¿de eso trata ser un asesino? ¿Matar? ¿Otra vez? ¿Repetimos? ¿Sabéis que podéis cambiar el mapa, verdad? Le dais a personalizar. No me pegues esos sustos, ¿eh? Quien haya aparecido delante mía. Vaya tela. Vaya tela. No me pegues esos sustacos. Ah, digo, digo, no me jode. No, porque es que de repente he visto a alguien pasar delante mía y digo, ¿qué coño? No, nada. Digo, no, como sea el asesino ese que no mete ruido, ya lo hemos cagado. No. Puede ser, pero por ahora no. ¡Qué cabrón zombie! Maybe, maybe. ¡Eh! Eso, fallar. Dar, no hace falta que preguntes todo el rato si... ¿Qué coño? No hace falta que preguntes todo el rato si me parece bien esto. Vale, vale, pero si algo yo te me sigo. Va a parecer mal en algún momento, Dar, créeme que te lo voy a decir y no me voy a cortar ni tres. Venga, yo te sigo. Vale. Thank you. ¿Con quién va? ¿Con quién va? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Me cago en la madre que lo parió! ¡Corre, vete! Ahora Rojilla está exactamente por mirar eso. ¡No, no, no! ¡Tío! Ya sé que asesino es el campanita de... ¡Ay, Dios, no! ¡Me cago en la madre que lo parió! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Es el que es más transparente, chaval! ¡Nina, el del otro día! ¿Te acuerdas? El campanita de Belén. ¡Ay, madre! ¡Uf! Es el campanito de Belén. Nina, ¿te acuerdas de ese asesino que es transparente, que no se le ve? ¿Cuál? El que es transparente. Ay. Ese, el Hostia. Cabronazi ese. Gracias. Hostia. Uf. Qué encogimiento, ¿eh? Vale. Cuidado, otra vez, no. ¡Me cago en todo! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué a mí? Pero vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Que huelo mal o qué? Puede ser. Está en joder, macho. Si te has cagado, puede ser, ¿eh? Coño, que alguien me deje un bote de colonia. Estás en el estanque, creo que no. Ahora os leo, ¿vale? Que ahora mismo no puedo. Uf, no, ahora mismo qué tensión. Uf. No juguéis con esta tensión, que me pongo muy nerviosa. Con esa tensión. ¿Sale? ¡Ay, va! ¡Que me ha explotado! Hostia, qué bueno. Ay, que me pongo muy nerviosa. Ay. Qué miedito, loco. Yo estoy cagada de miedo, Yo no digo nada. No vengáis, está con campanitas de Belén. Uf. Campanitas de Belén. ¡Oh! ¡Me cago en! ¡Me cago en todo lo que se! Es que se lo está gozando. ¿Pero por qué tío? Yo? ¿Por qué yo? Vamos a ver. Se lo está gozando. ¿Pero por qué yo, chato? Si yo no soy rubia. Puede ser, pero... Vamos a ver. Sabemos que las rubias son las primeras que mueren en las películas de terror, pero yo no soy rubia, coño. Por eso no has muerto todavía. Ay, Dios. No estoy desteñida, ¿eh? ¡Hostia! ¡Corre! ¡Me cago en todo lo que se menea! Pero bueno, vamos a ver. Mira. Y encima está haciendo tiempo, ¿eh? Para que la. Mi hija se mea. ¿Cómo se lo está pasando de bien el asesino? No. ¿Cómo se ríe la mamá? Madre mía, qué tensión, ¿eh? Thank you.
¡Hostia, otra vez! Pero bueno, vamos a ver. ¡Claro! Es que ¿para qué le da las gracias? ¿Para qué le da las gracias? Si está en el audio, te va a escuchar. Vale, me voy a callar. Es que... Los motores nadie los repara. Están ahí por decoración. Vamos a cualquiera se acerca un motor. Ahora, nos ha jodido. Ya te digo. Yo. Uy, ¿quién se ha metido en la taquilla? Nadie. Qué tensión. Esto es. Nadie se ha metido en la taquilla. Estoy escuchando música. ¿Alguien tiene music de fondo? Digan, seguro. Sí. ¡Ay! ¡Que te he visto ahí! ¡Todo transparente! ¡Todo transparente! Dicen. ¡Qué susto! Pero no, es que además no, es que es, no, es que no te lo esperas. O sea, no, es como. No. ¡Hostias, no, Nina! No. ¡Hostias, Nina! ¡Hostias, Nina! Como. ¡Que viene! No, yo estoy escuchando en el corazón. Nina, qué tensión. Sí. Corre por tu vida, Nina. Eso, no muera bien. Nina. ¿Qué? No mueras, por favor. Ay, qué susto se lleva mi hija, pobrecilla mía. ¿Qué ha pasado, hijo? ¡Un susto! Habrá dicho, ¿qué le pasa a mamá? Hostia, tío, qué susto me ha dado. Yo ahí pensando que ya lo había despistado. ¿Y por qué no sonaba el corazón? ¡Allí va! ¡Arriba, culi! Porque yo creo que lo tiene mute el corazón, porque joder. Ya, lo intenta. Una vez, es que soy un poco cabezona. Dame un beso. Dame un beso. ¿No? ¿Por qué no me das un beso? Ay, espera. Un momento, cariño. Siéntate ahí. No os quedéis ahí, por favor. No os quedéis ahí. Vale. No os quedéis ahí. Eso es lo peor que podía hacer ahora mismo. Ya está bien, ya está bien, Otro ya está bien. Otro puede. Ya está bien, Mario. Déjalo, es bueno. Salud. Gracias. Salud, salud. ¿Quién ha fallado? ¿Por qué pasas de mí? Dinero, asesino. ¿Por qué pasas de mí? No. Chicos, ahora os leo, ¿eh? ¿Vale? Cállate, que estás muerto, ¿vale? ¡Asesino! ¡Vete! ¿Alguien está constipado en el grupo o qué? Mierda. No. No, a mí es que cuando me da el estornudo. Ah, vale. Digo, estoy escuchando por ahí monkear. Perdón, si... No. Que digo, alguien está por ahí moqueando. Digo, no sabía quién era. Sí, el del moqueo soy yo. No. Es que es mucha tensión. Esto es mucha tensión. Para nosotros. No, mierda. Joder. Ya demasiadas vueltas, ¿no? No. Mierda, súper normal. ¡Nina! No. Yo creo que en vez de tanto no, yo creo que sí, ¿eh? No. Porque, vamos. Que pases buena noche. Ok, Dar, hasta luego. Venga, hasta luego, Dar. Nos vemos en el McDonald's. No. Para papá. Que sí, Maxi, que sí. No te conozco, pero sí. No. Joder. Iba a morir. ¡Joder! ¡Ay, fállatela! ¡Sila! ¡Así no! ¡Cachis en la mar! ¡Estás mujer entera! ¿Así?
Ah, mierda. Hola, hola. Bueno, vale, ya, yo creo, ¿no? Yo creo que ya las tripas ya me las reventa bastante bien, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Ah, por si me levanto, ¿no? En plan de, hola, aquí estoy yo. ¿Alguien sí, ya te digo, ahí salpicando. ¿Alguien sabe dónde está la trampilla por casualidad? No. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos, que esto quedan no va. Dos motores y solo quedamos vivos ni en ello y no. No sé, venga, Nina, que tú puedes. Venga, Nina. ¿Y yo qué? Venga, Maxi, si que tú puedes. Si venga, Maxi. ¡Qué envidioso, tío! Ah. Bueno, aquí está otra vez, ¿no? Que vosotros no, podéis, no. Ya está. No, joder. No, no, no. No voy a hacer excepciones. No, ¿a por mí no? No. Ay, Dios. ¿Pero cómo me da a través de la ventana? Va a venir. Lo veo venir. Que viene. Venir. Que viene. Y me mató. Pues nada. Un golpecito más. Uno más. Anda, no te pases. ¿Dónde está? ¡Ay, me caches en la marsala! Nina. ¿A dónde? ¿Dónde? Esos que están ahí y me queréis que me mate. ¿Sabéis una cosa? ¿He subido? A ver, ¿sabéis una cosa? ¿Sabéis una cosa? ¿Qué cosa? Que he subido de rango en partida privada. Ah, pues guay, 17, ¿no? Dime, Hervis, que es que no sé qué le pasa, que se me ha quedado el tweet tostado. Dime, cuéntame. ¿Qué ha pasado? Que si me has escrito algo antes, no lo he visto. Dime. Hostia, tío. Qué bueno. Dice Dar antes que miraras el privado que te ha mandado. ¿Quién, a mí? ¿A quién, a mí? Sí. No, a le digo a Patrick. Ah, oh, vale. Yo sí. ¿Terminaste de jugar ese juego que estaba en el contexto de los años 40? ¿Cuál? ¿El de miedo? ¿Panda? ¿El que estuve jugando hace ya bastante tiempo atrás? ¿Me ha dicho tanta? No, no. ¡Para! Ya me está viendo mi A ver. A ver, venga. Hervis, mira, paso de esas cosas, de verdad, o sea, paso, sinceramente, paso, o sea, paso de tonterías, paso de gilipolleces y paso de tonterías de la gente que no tiene dos dedos de frente, o sea, me da igual, el que tenga un problema, que venga a mi canal y que me lo diga, porque yo sabré qué contestarle, ¿de acuerdo? Soy una persona de 36 años, creo que ya soy suficientemente mayorcita para saber cómo actuar y cómo no actuar delante de la gente, ojo, así de claro. No digo nada. ¿Vale? Igual. Que soy claro agua. Que soy muy buena, pero como me toquen las narices, la gente me va a conocer. O sea, que tonterías las justas. Ahí está. Es la de Patri. Vale, ¿qué tal? Que se ha quedado bien el día, ¿no? Sí, sí. Que ahorramos un tupido velo así rápido y... ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Bien, ¿no? ¿Habéis muerto ya o qué? Tío, eres... Tú seguro, Nina, ya a ti ya te conozco. ¿El qué? Bueno. Bruja. ¿Quién me conoce a mí? ¿Quién ha dicho que me conoce? Yo, he dicho que tú seguro que has muerto, que ya te conozco. ¿Por qué? Qué mal, muy mal. Tú siempre mueres, mi Nina, siempre mueres. Joder. Pues yo no quiero morir, tío. Iros a tomar por saco. A los que me quieran matar. Mira. Que no, Hervis. A ver, escúchame. Que encima disfrutan, tío. A ver, que yo no te lo digo a ti. Falta por pero darle. Estoy... A ver, que yo no te lo digo a ti, Hervis, que yo a ti no te estoy diciendo nada malo ni te estoy echando la bronca, pero es que estoy hasta las narices de que la gente sea una cobarde, que no tengan las narices suficientes para meterme en el chat y decirme lo que... Exacto, y decirme las cosas a la cara. Porque yo sabré qué contestarles. Y si yo he baneado a ciertas personas es por algo, porque tonterías las justas, ¿vale? Así que tengan la suficiente valentía o si son tan hombres, que cojan y que me escriben en el chat. Que yo sabré muy bien lo que tengo que decirles. Que yo no me corto ante nadie. Que yo soy muy buena, pero gilipolleces las justas y las necesarias.
Que a mí esto no me da de comer. ¡No me muerdas! ¿Qué haces? Así que, Jervis... No se muerde. Solamente te digo una cosa. El que tenga algún problema o el que tenga alguna consulta o alguna duda, que entre en mi canal y que me lo diga. Tú no eres recadero de nadie. ¿Vale? Ahí está. Pues eso. Tal cual. ¡Ole! Venga, vamos, un aplauso ahí. ¡Ole! ¡Vamos! Mira, mi hija te aplaude también. ¡Ole! ¡Dile bien! ¿Cómo es? ¡Bien! Os pido disculpas a vosotros, chicos, por que me hayáis escuchado, pero es que llega un punto en el que ya me canso, ¿vale? No pasa nada. Y es que hay cosas que es que voy a aguantar y otras cosas que no. Y lo que no me apetece... Estando en Twitch hay cosas que o las cortas radical... Exactamente. O se te suben a la chepa y no mola. Cambiar mapa, ¿eh? Lo he cambiado, ¿eh? ¿Sabéis que podéis cambiarlo personalizado, verdad? Sí. Vale, pues... Sí. Es más, había puesto la granja. ¿Qué asesino llevas? Sorpresa. Sí. Hola. ¡Huevo! Que me has pillado justamente que estaba mirando el chat. Digo, ¿qué coño? Sorpresa. ¡No! Sorpresa. ¡No! ¡Que me vuelvo loca de la vida! Sorpresa. ¡No! Sorpresa. ¡Hola, cuchillada! Cuchillada del mes. Del año. Bueno, no es un cuchillo, pero... No, pero ¿qué hago? Estoy gilipollas, te lo digo yo. Me han patinado ahí las neuronas, de una manera muy brutal. Esa frase ya empieza a correrse por todo el mundo. Dios mío, oh no. ¡Nina, cuidado! ¿Qué? ¿Cuidado qué? ¿Qué haces? Que te estaba avisando que viene por detrás, que viene por detrás. Lo que yo te decía ayer, Nina, siempre van por detrás. Verdad, ¿eh? Joder, qué mal suena eso. Sí, ha sonado muy mal, pero me habéis entendido. Es que eso suena fatal, ¿eh? Seamos sinceros, de verdad. Ya, pero tampoco voy por delante así de cara, ¿eh? Hola. Hola, ¿qué? Pues claro, yo sí. Por eso. Tío, es que encima tengo a mi hija aquí escalando por encima de mí, ¿sabes? ¿En serio? Sí, tía. ¿Pero por qué veo a varios asesinos aquí en tan poco espacio? ¿Alguien me lo puede explicar? Ah, vale, digo, en un momento me encuentro aquí a todos y tal. Te encuentras a 30 de 10. Joder, chaval. ¿Esto es un mímico o qué? Es una cosa fantástica. ¿Qué? Ay, Sheila. Oye, ¿y el poder ese que tira así como la pantalla así como en blanco y tal, eso para qué significa? Detectarte. Ah, vale, ok. Vale. ¿Qué estás todo loco? Que te vuelves así crazy de la vida, ¿no? Sí, pero muy mucho. Hombre, mientras que no te vuelvas más loco de lo que estás, yo creo que todo correcto. ¿Por qué paralizados? ¡Locura! ¡Ay! ¡Hostias! ¡Ay! 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 Momento muy desagradable, ¿eh? Si te has metido tú sola ahí, sal, si tú sabes salir. Uf, qué tensión. ¿Por qué? Pues no sé, quizás por la situación de que te vuelves loco ahí, paralizado de la vida. En plan, estoy todo crazy. Y después te tienes que quitar, vas a tener que recuperar la cordura. Pues, estamos un poquito. Míralo. ¿Aquí alguien repara? No, yo creo que... ¡Joder, creo que... tío! ¡Déjame tranquila! Uy. Joder. Que sale la mala hostia, como yo digo. Tío, es que me lo estoy encontrando a cada momento. Me paro y me lo encuentro de puta frente, tío. Es imposible. Vale. Claro, lo que me ha pasado a mí, que he dicho, joder, ¿cuántos hay aquí? Tío, destacados por tres saliendo y tal. Tranquila, Nina, respira hondo y ya está. No pasa nada. Nina se ha puesto tensa. Sí, ha tenido un momento de tensión. ¡No! Bueno, ahora te va a llegar sí o sí. Ay.
La locura to loca. Eso, tú tráela para acá, ¿eh? No tienes otro sitio. Hostia, qué brutalidad. Santalidad. Este es un santo. Vale. ¿Tiene el que tiene el pelo rosa? Hostia, ¿dónde puedo poner Nino Bravo por ahí? Madre de Deus, tú. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Nino Bravo, a estas alturas de la vida. Ya ves. No lo veo yo, para jugar al, al DAC. No, no, no lo veo yo, De pronto las... Joder, Sheila, tía. Es que no, tío. Hostia, le estoy escuchando de fondo. ¿La de Dilaila? No sé. Por favor, no escucharé más. Que alguien le diga a ese hombre o a esa mujer que cambie de repertorio. Sí, sí. Que ponga reggaetón. Sí. La tuja, casi que prefiero el buen rock, ¿eh? Yo. Ahí lo dejo. Mami, que tú quieres. Aquí llego tu tiburón. No, no quiero, no quiero, no quiero. No paso. Quiero. Me. Yo te lo agradezco de corazón, Nina, pero papi no quiere. Como dices, mami, hombre, que te quiere, ¿qué pasa, pues Dani? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Welcome to the hell. Yo te lo agradezco, Nina, en serio. Pero que no, me lo echas encima. Alguien me lo está echando encima, el asesino. No, si me cantas Frozen ahí ya. Hostia, chaval. Viviendo que no es poco. Bueno, oye, ya es un paso importante, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal el Poké? ¿Cómo lo has llevado? El Pokémon. ¿Has pasado de algún gimnasio este falso, o qué? Cuéntame. Este era todo falso, pero mucho, ¿eh? Ahí loco. ¡Toma! Vamos, Nino. Dáselo todo, Nina. Vamos, Nino. Sí. Y digo yo, y tengo yo una duda si vas a, bastante ahora mismo existencial, ¿vale? A ver. Es un juego de miedo lo que estoy jugando, pero no podéis pegaros de hostias con el con el. Me cago en todo, me cago en todo. Socorro, primera... socorro. Mi hija, tío, se acaba de poner una palabra. Corre, 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 corre. Hombre, ya. Pero quiero. Yo por lo que tengo entendido, Leatherface está en el juego. Imbécil. Y en la peli de la matanza de Texas. Hostia, se chaval, en me he echado encima. Júrame. Ay, vale, Dani. Vale, pues que vaya bien, ¿vale? Gracias por haberte pasado por el canal. No, suéltame. Suéltame. Vale, sí. Ahí tienes el suelo. Ay, como los jamones. Ahí soltado, pero bien, bien. Y por cierto, ¿por qué estoy colgada de la nada? Suele pasar. Estoy colgada pasar. De la nada, ¿vale? O sea, no, no se ve el pincho. Que se haga que está haciendo trampas, por favor. ¿En serio? Qué hardcore, ¿no? ¿Quién está haciendo trampas? ¿Qué está pasando Venga. Aquí? ¿Quién tiene las manos rojas? Va, ponerlas sobre la mesa. Vamos, ya está. Ahí está el tramposo. No, tío. ¿Quién se ha pintado las manitas? A ver. Pues aquí el que más roja las tiene es Maxi, ya te lo digo. Maxi, no hagas trampas. Se me va a quedar el dedo encasquillado de darle tanto a la X. Maxi, Dios mío. Que está en algún directo y está muy buenas, pendeja, ¿qué tal? ¿Por dónde vamos? Cuidado, cuidado. Por cierto, cuidado, ese ni que me cuidado. Suena un huevo. Muchas te. No, pero... oh, no, me cago en todo. No. Pero bueno. Pero ¿para qué te sueltas? Me voy a mosquear, ¿eh? En serio, ¿para qué te sueltas? Mira, mira lo que pasa ahora. Dios. A tomar por culo. Sueltas? Ahí me quedé. ¿Te traspasas? Si es que. Dios. Pero Maxi, me queda con una no cara un poco. Un tanto. ¿Por qué no? Petrificada. Porque eso es malo.
matar. Matar claro. Está mal. Pero mucho. Exactamente. No te lo van a enseñar en colegio, tío. No. Eso es la clase principal cuando empiezan las clases. Claro, cuando... No, hombre, cuando ¿qué pasa, Alain? Ya te digo, me han dejado ahí, lo vamos. Viéndolas venir, te lo digo yo. No matar. Una a tu favor. Este es uno de ellos. De sí, hecho, creo tú que es... lo que tienes que hacer... Perdona que te corte, Roski. De hecho, creo que es una de las clases esenciales que te dan cuando estás dando clase de ética o algo de eso, ¿no? Es que yo no tengo clase de ética. Pues seguro que tienes religión. No. ¿Tampoco? Pues yo creo yo que sí, éticos, porque me suena un montón tu nick, fíjate. Yo doy valores éticos, pero eso es ver películas. ¿Qué tal, Alain? ¿Cómo pues te ha ido el Valorant, por cierto? En las películas te lo enseñan. Superman no mata. Vamos, Nina, que tú puedes. Sí, Nina, mata, vamos, vamos. Mata a los villanos. Nina, corre, ya. Corre, corre, tía. Por ya, tu tatis. Pero ellos no son villanos. Dios, te pilló, Nina. Ay, puta mierda. A la mierda, que venía a hablar de mi libro. Pues sí, mira, te voy a decir quién eres. Bien. Eres Hervis. ¿A que sí? Yo no soy violento. El violento es el que me hizo hacer esto. ¿A que no me equivoco? ¿A que eres Hervis? Bueno, gente, yo en terminar esta partida me voy inspirando, ¿eh? Yo también me voy a ir marchando, chicos. ¿Ves? ¿Ves cómo tengo buena memoria? Sabía que eras Hervis, lo que pasa que... A ver por dónde me ibas. Hola. Tú tienes linterna. Vamos, Nina, que tú puedes, chata. ¡Joder! Nina. No, Nina. Venga, Nina, que tú Nina puedes... No. ¡Pero por Dios, reparar! Sí, espérate que me repare pues creo yo. Creo que está la cosa compleja, para reparar. Primero tengo que repararme yo. Luego ya... Yo creo que ya no, yo ya no me reparo, yo ya me quedé ahí. Pero sí, yo creo que sí. ¿Anda? No, no seas tunelero. No, pero a ver, me voy un momento y te saca, pues, ¿qué voy a hacer? No me saca, me he sacado yo solo. Pues ya está, te ha salido. Pero bueno, ¿cómo puede ser tan tunelero? ¿Maxi es Hervis? No. ¿Eh? Ah, vale, vale. No, no. ¿Hervis? Nada, nada. Ha habido no, un... No, algo por ahí de eres Hervis, que te lo estaba diciendo. No, pero porque en el chat me estaba escribiendo pendeja, y pendeja es Hervis. Ah, ojo. Maxi, no maltrates al personal, por favor. No, no. Yo no maltrato, tiene mascarilla y todo, eso se agradece. Venga, Nina, que tú puedes. Venga, Nina. No, no, tía, paso. Cuidado, cuidado. Que viene, cuidado. Nina, de frente. Nina, cuidado. Cuidado. Nina, vete. Quita, coño, que quería, que, pero ¿para qué le decís nada? Quería esconderme ahí. Bueno, tía, lo siento, te quería ayudar, jolín. Me he puesto muy nerviosa. Es que estás tú atento, cabrón. A ver, ¿sabes que puedo matarte, verdad? ¿Sabes que puedo matarte, verdad? Sí, lo sé, lo sé. Vale. Venga, salte, salte, anda. ¿Sal? No, no pienso por resistencia. No empiezo no con resistencia, dice. Tú sal, que en cuanto salgas yo te cojo. Pendeja igual a Hervis, bienvenido a la familia bonita por segunda vez. Un besito gigantesco. Pendeja igual a Hervis. Pero Maxi, ¿dónde te Maxi, llevas Maxi, tío, o sea, deja de trolear ya, ¿vale? O sea, ya te lo digo. Pero te estoy dejando. Si quieres me cuelgas, y si no me dejas en el suelo me recupero y sigo desbloqueando aquí cosas, ¿sabes? Me estás poniendo nerviosa. Pero forcejea y ahí te sales solo. ¿Que no? ¿O me Maxi, dejas en el suelo? Maxi. Joder, no, te ha tirado directamente. Paseo nocturno. Está en el suelo ya, ¿no? Pero Maxi, yo soy tú y me la llevaba de paseo. ¿Pero a dónde? Ahora ¡vamos de paseo! ¡Sí! Pues no sé. A ver, ahora uy, una ¿qué ha pasado? Mucho mejor, ¿verdad? Se ha quedado muy raro.
Bueno, y a ver, ahora queda uno. Queda... Queda una per... Sí, queda uno. Desangrar en el suelo el pobre. Uy, como dice, ¿dónde estás? Te mueres por desangre. Yo creo que es preferible que se mueva por desangre. ¡Estoy aquí! ¿En serio? Maxi. Detrás de ti, Maxi. Encima de la roca. Encima de la roca. Si estás sangrando, déjalo ahí, Maxi. Pero no entiendo el tema de los clones esos. ¿Eso qué es? ¿Para visualizar dónde están los supervivientes? Digamos que el doctor te lanza descargas que te dejan loco, sí. Y luego tú ves visiones. Loco. Ah, hostias. Hay nivel de locura 1, 2 y 3. Hay nivel de locura. Ha quedado un poquito como petrificada. El personaje. Se ha quedado un poquito en mal estado, ¿sabes? Yo creo que ha sido la comida, ¿eh? Yo creo que ha sido la comida que la sienta mal. No sé por qué. ¿De clasificación otra vez? Antes era 22 y 19. Le tomas este juego me flipa, pero me mola más en ordenador. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, me llama más la atención en ordenador, fíjate. De hecho, yo creo que para el tema de cuando tienes que estar con los motores y tal, lo veo más cómodo con el ratón que con el mando. Y tardas menos en entrar en partida también. Es que en la Play, joder, tarda un riñón, ¿eh? Madre mía. Y una pregunta, ¿por qué Nina ni Dorada se ponen objetos? O sea, no, no te oigo casi, Maxi. Sé, porque no tengo ni puta idea de que eso existe, tío. ¿Qué has dicho? Es que no te he oído, Maxi. Porfa, ¿puedes repetir? Que no nos ponemos objetos. Ah. Nina solo tiene dos habilidades. Y claro, pero ¿por qué no puedo tener más? Es que acabo de empezar a jugar, ¿sabes? Está en privada, puedes tener cuatro. En privada tienes todo desbloqueado. Joder, y eso anda que lo avisáis, ¿sabes? Allí. A ver, ¿y Dorada? ¿Y le falta el... Ahí la ofrenda y el objeto? Vale, darme un segundito. Pero objetos bueno, sí tengo. Bueno, dejo aquí con Manolito RP, ¿vale? Que está haciendo GTA, creo. Y de puta madre, ¿sabes? Así que nada, un besito por haberos pasado y disfrutar de su directo. Yo voy a cenar y luego... Yo también me voy a marchar, chicos, ya, que... Yo también, o sea, mi estómago está rugiendo. Yo tengo las tripas rotas, tengo que cenar también, que estoy en época de crecimiento. En fin. Bueno, chicos. Luego nos vemos. Pero, mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. ¿Pero qué tipo de tiburón, Nina? Uno que muerde y mata. Un tiburón normal. A ver, yo, Nina, no quiero tiburones. Yo no hago comentarios, yo me abstengo. Yo digo, ¿tiburón que mata o que raja? Joder, macho, cuánta brutalidad tenéis hoy en el día. ¿Pero qué os pasa? Entre los parques de atracciones que revientan a las personas. Entre el tema de lo del juego. Dios mío, ¿pero qué os pasa? Estáis todos atacados, ¿eh? Por favor, echaros novias todos. Pero yo también. Joder. Ay, bueno, tú, menos tú, Nina, tío. Que tú no. Sí. Tú ya estás ocupada, Nina. Ya lo sabes. A ver, ven aquí. ¿De qué? No me estoy enterando, perdón. Que les estaba diciendo que se echaran todos novias, que están súper atacados. Y he dicho, menos Nina, que Nina ya está ocupada. Nina ya... Hombre, Nina, sabes que yo te quiero mucho, ¿eh? Soy como un huevo kinder, vengo con sorpresa. Tía, no me desprecies, me estás despreciando. Nina, me estás despreciando con lo que yo te quiero, en serio. No, pero tú sabes, vamos a ver, Patrick. Tú sabes perfectamente que yo soy tuya, aunque tenga marido, no pasa nada. Hostia. Y mi pregunta es, ¿y quién es mía entonces? Ninguna. No sé, a ver si me cae algo, ¿sabes? Pero ¿de quién está hablando? Porque las voces solo las diferencio. Me estáis dando miedo, en serio. Qué fuerte me parece. Bueno, chicos, me voy a marchar, que ya es la hora de que tengo que preparar la cena y todo el rollo. Nos vemos en el siguiente, ¿vale, chicos? Chao. Chao.